Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a empezar. ¿Sí me están escuchando? Antes saludé y no me contesta nadie, entonces no estoy seguro. Ok, listo, gracias. Ya algunos me están contestando. Muchas gracias. Bueno, vamos. Les decía que iba a hacer quiz, pero bueno, no tuve chance de prepararlo, entonces lo voy a dejar para el próximo jueves. Vamos a continuar entonces con lo que estamos viendo de la parte de ejecución, digamos, principalmente. Es importante recordar un poco lo que estamos teniendo de nuevo, ¿verdad? En nuestro haber. Y déjenme ver si ya activo aquí las cosas. Voy a compartir esto y esto también. Ok, ahí están viendo la pizarra probablemente. Lo que nosotros veníamos hablando, y de hecho voy a aprovechar este mismo dibujo que teníamos antes. Veníamos conversando, voy a cambiar aquí un toquecito, donde decíamos que estábamos en proceso en la parte de ejecución, ¿verdad? Y que en la ejecución había que, pues, hacer propiamente a partir del plan, ejecutar el proyecto, pero que había algunos procesos subsidiarios que ocurrían con la ejecución, que era propiamente el aseguramiento de la calidad, como por un lado, y también la parte de recursos humanos, donde aquí dijimos y hablamos de propiamente adquirir el equipo, que ya lo conversamos, ¿se acuerdan? Que podemos adquirir el equipo al inicio del proyecto o desarrollar el equipo también, que es ponerlo a punto para que el proyecto, para que sean efectivos o al menos puedan trabajar juntos. Pero luego hablamos de que había un tercer proceso que era propiamente el estar gestionando el equipo. Digamos que esta parte de la gestión del equipo, ¿verdad? Está asociado propiamente a estar llevándole el pulso. Podríamos decir que tiene que ver con medir el desempeño, ¿verdad? Y en este punto, lo que hemos hablado, eso fue lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Ahí cualquier cosa lo vemos, pero dijimos que muchas veces entonces este ponerle ojo a cómo el equipo está siendo productivo está asociado con el hecho de su comportamiento grupal, pero que eso al final, si yo tengo un comportamiento grupal X, no puedo pensar que esa es la causa son otras, lo que veo es la consecuencia. Entonces, ahí estuvimos viendo que para poder distinguir, no sé, si este es el desempeño X que tiene un equipo, ese desempeño, esa circunstancia o como lo que yo veo, va a estar seguramente asociado a un conjunto de causas, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a hacer aquí la espina pescada, más o menos. Un conjunto de causas, que yo puedo decir la causa 1, causa 2, causa 3, que yo como P voy a tener que distinguir. Pero dijimos, y aquí es donde tal vez estoy nada más poniéndole otra connotación a lo mismo que dijimos la vez pasada, es que muchas de estas causas, cualquiera de todas ellas, algunas de ellas, pueden estar asociadas principalmente a los elementos que dijimos, que puede ser que tenga que ver con motivación, ¿verdad? Que las personas se sientan desmotivadas o no, y tienen también que ver con el liderazgo. Que dijimos que entre estas dos también en cierta forma hay cierto relacionamiento entre ellos, ¿verdad? Que yo puedo tener esas cosas por ahí. Entonces dijimos que es importante que la P pues entienda cómo está su equipo, porque de eso va a depender posiblemente el desempeño. Y entonces el AP tenga que hacer acciones para ver que resuelva circunstancias que se estén dando por allí, ¿verdad? Que eso puede ser por diferentes motivos. Hablamos del liderazgo, ¿verdad? Lo que significa liderazgo, ¿verdad? Y que el liderazgo no es igual, ¿verdad? Y eso también lo dijimos en un momento, a la administración. Entonces, tener eso presente. No es lo mismo, no es administración igual liderazgo, pero un AP generalmente va a cumplir ambos roles. Eso es lo que uno esperaría. Habíamos dicho también que el liderar está asociado más a un trabajo nuevo, un trabajo no estructurado o un trabajo que no se ha construido, mientras que el administrar se administra cosas ya hechas, generalmente, o se mejoran cosas ya hechas, pero no están muy ligadas a las nuevas cosas, a hacer cosas nuevas. Ok, eso creo que fue lo que conversamos la vez pasada. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta o algo que por ahí haya quedado. A ver si tengo, aquí levanto la lista de personas. Ok. Bueno, parece que no. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno,
Dijimos que estas consecuencias pueden ser por, dijimos, motivación o liderazgo, pero realmente hay un tercer elemento que entra en esta lista y es la que, digamos, voy a conversar ahorita. Este tercer elemento podríamos decir que tiene que ver con la parte de conflictos, ¿ok? O gestión de conflictos. Es a donde vamos a ir ahorita. También, entonces, algunas de esas causas puede ser porque tuvimos algún tipo de conflicto. Ahora, esos conflictos no entiendan como pleito estrictamente. A veces puede ser un asunto que tengamos una confrontación de ideas y no necesariamente estamos hablando de que nos estamos peleando, pero haya que distinguir, ¿verdad? Cómo redimir el conflicto para que el proyecto pueda continuar. O en otras palabras, no que el proyecto continúe, sino que el equipo siga siendo de alto desempeño o que tengan desempeño aceptable y por tanto se puedan hacer la entrega de los entregables. Recuerdan que al final el ejecutar el proyecto, ejecutar el plan, ¿verdad? O lo que es Direct and Manage Project Execution, que era el proceso que por excelencia se hace en la ejecución, tiene como resultado principal que uno entregue entre los entregables. O sea, que los entregables deben ser producidos, ¿verdad? Pero no sabemos, dijimos, que los entregables no se van a producir si la gente no los hace, ¿verdad? Y entonces, si la gente los hace con desempeño bajo o alto, necesariamente tiene una incidencia sobre los entregables. De hecho, por eso es que estamos hablando de esto. Hasta ahí todo bien. ¿Lo recordamos? Sí. No sé si me están siguiendo ahí. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Okay, con un poco de figuras distintas. Gracias ahí. Gracias a los que están reaccionando, Andrés, David y otros más. Te estoy viendo por ahí. Muchas gracias. Ok. Ahora, entonces vamos a ir a ver el tema de conflictos como una causa más que puede existir para perder el desempeño o mejorar el desempeño también. Veamos esto desde el punto de vista de aquí de las diapositivas. Que cuando uno habla entonces de conflictos, uno puede pensar en que tiene dos visiones, principalmente para eso. Vamos a sacar aquí el lápiz. Ok. La visión más tradicionalista, ¿verdad? O tradicional, es que los conflictos son causados por gente que es problemática. Eso es lo que generalmente se visualiza. Y creo que muchos de ustedes probablemente lo pueden visualizar así. Pues cierto, a veces puede ser que una persona es causante de conflictos de una forma tradicional, pero generalmente si lo visualiza bajo esta visión tradicional, uno puede imaginarse entonces que quitando personas que son problemáticas se evitan los conflictos, y ese no es tan así. También hay una perspectiva de que los conflictos son malos, ¿verdad? O sea, que los conflictos no siempre nos pueden ayudar, pero al contrario, que son malos, que deben evitarse. Entonces, si uno dice que deben evitarse, ¿qué es lo que hace? Que uno trata de no afrontarlos o que deben eliminarse. Esto es lo más común, digamos, que nosotros a veces tenemos. Incluso muchas veces actuamos en consecuencia con esto, ¿verdad? Porque, no sé qué piensan ustedes, pero ¿qué creen ustedes que pasaría, ¿verdad? Si ustedes tienen un compañero que tal vez no es, digamos, en la U, que han trabajado y que tienen algunas circunstancias, muchas veces hay diferentes formas de direccionar eso, pero ¿cómo lo evitan a veces? ¿Cómo evitan el conflicto? Tal vez, Alejandro, ¿qué me podrías comentar sobre esta visión tradicionalista o si la has sentido en su pellejo, propiamente en su carne y hueso, Alejandro? Pues se me olvidó activar el micrófono. Profe, de hecho, yo iba a levantar la mano para participar sobre eso, porque sí, de hecho, profe, eso de que todos los conflictos son malos y de que solo la gente así, como solo cierta gente los causa así, yo creo que, o sea, eso, de hecho, yo creo que yo solía pensar eso, pero desde que entré a la U me he dado cuenta que eso en realidad como que no es cierto. Porque, o sea, es que un conflicto no necesariamente siquiera tiene que ser como, así como gente gritándose entre sí, insultando y así, porque, por ejemplo, si uno está como haciendo trabajo en grupo, una progra, por ejemplo, y uno es como, y uno dice, por ejemplo, como, yo creo que deberíamos hacer esto así, pero otro compañero tiene otra idea, dice, ah, de hecho, yo creo que tal vez sería mejor hacerlo de esta manera, o sea, eso más bien es una discusión productiva. Porque, o sea, no es como que uno tiene que estar como insultando, es como, no, yo dije que se tiene que hacer así, punto. O sea, y al final eso puede llevar más bien como a un mejor resultado que si yo nada más hubiera dicho como lo vamos a hacer así y ya. Así que yo creo que eso, o sea, que la visión tradicional, o sea, básicamente que eso no es cierto, porque ni siquiera necesariamente es que todos los conflictos tienen que ser de cierta manera y que todos son malos, más bien, o sea, pueden, como dije, pueden hasta ser buenos de cierta manera, pueden Okay. llevar un De mejor hecho, producto. usted está diciendo algo muy importante. ¿Qué es negociar? Es una visión positiva del conflicto.
¿Verdad? O sea, Exacto. de hecho, seguramente vos estás haciendo la program y tal vez no, vamos a ver, no se van a agarrar, simplemente están poniéndose de acuerdo. Ahora, en ese ponerse de acuerdo, pones carnita en asador, ¿verdad? Si eso ocurre muy, muy, mucho, 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 en un momento puede ser que, uff, llegue a un punto en donde el conflicto sea un conflicto de verdad, ya donde efectivamente la cosa se trabó, ¿verdad? O Sí. sea, esa es tal vez la perspectiva, digamos, que uno ve, pero en cierta forma los conflictos existen, aun cuando uno no les dice conflicto. Digamos, es un poco la otra perspectiva de acá, pero vamos a escuchar a otras personas. Incluso algunos también puede ser que tengamos otras. Voy a hablar tres personas más a ver qué vemos. Gracias, Ale. Okay, gracias, profe. Esteban, adelante. Buenas, profe, escucha. Sí, buenas. Buenas. Quería añadir principalmente a lo que dijo Alejandro, principalmente que es que también es que los conflictos, como dice ahí en la presentación, inevitables, en cierto modo, principalmente como tipo en la U, que ha pasado como que, digamos, en una pareja para hacer una progra, uno de ellos tiene que trabajar o los horarios no congenian, entonces es más difícil ponerse de acuerdo y eso obviamente trae peligros al proyecto. Y también desde la perspectiva que él estaba dando, sí me ha pasado varias veces, tal vez que una persona como, no, hagámoslo de tal manera, y tal vez la otra agarra más, no, no, ya lo hice de tal manera, y ya hubo como un conflicto de lo que una persona quiere, lo que dice el proyecto y lo que la otra persona quiere. O sea, de lo que rescato de lo que dices, Esteban, que principalmente uno puede decir que efectivamente a veces los conflictos no se resuelven, ¿verdad? O porque efectivamente los objetivos son distintos. O sea, y ahí está muy importante. O sea, si mi objetivo, el tuyo y el mío, no van para el mismo lugar, ¿verdad? Es muy probable que el conflicto no se resuelva, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es, generalmente hay un norte, ¿verdad? Digamos que este es el norte, ¿verdad? ¿Qué se espera hacer con las cosas, ¿no? Y yo tengo aquí a una persona A y una persona B, ¿verdad? Y podría ser que la ruta para llegar al norte sea diferente. ¿Me explico? O sea, pero en ese proceso puede ser que nos tengamos que poner de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos, ¿verdad? Al norte. Pero si efectivamente B va para otro lado, ¿verdad? O sea, no tiene la misma intención que A, ¿verdad? O que el proyecto, porque a veces el norte, si lo vemos desde el punto de vista del proyecto, ¿verdad? El norte lo define el proyecto, muchas veces. Si usted va por otro lado, nosotros vamos por otro, y no tanto estamos discutiendo el cómo, ¿verdad? Es muy probable que el conflicto se acabe siendo un conflicto en el cual no se resuelve. Algo tiene que salir de aquí. Seguro puede ser que tenga que decirle, vaya, o sea, una persona tiene que irse, o una persona tiene que ceder, o simplemente pues se va. Pero eso es importante lo que estás diciendo. Gracias, Esteban, por el comentario. Fiorella, adelante. Agregando lo que dicen los compañeros, yo siento de que es que tal vez esa visión tradicional sí es como que las personas piensan que los conflictos se dan más que todo como por la personalidad o el carácter que tiene la persona, y tal vez no es eso necesariamente, porque como decían los compañeros, se puede dar por cuestiones de tiempo, por diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, entonces se ponen como a discutirlo ahí, pero no necesariamente es algo malo, sino que se puede sacar como un provecho de eso y puede Exacto. tener como retroalimentación para los demás. Ahora, eso va a depender, ¿verdad? De qué exactamente, de que vayamos a un lugar. Esa es la diferencia. O sea, yo puedo estar diciendo que tenemos que sacar la tarea programada X, sabemos que ese es nuestro norte, ¿sí? Y vamos a llegar ahí. Pero si la persona con la cual yo trabajo, su norte no es sacar la tarea programada, sino que tengo que trabajar, ojo, no estoy diciendo que el trabajar sea malo, no, ¿verdad? No me, no, no, nada, simplemente estoy diciendo, no van a congeniar porque tal vez no van a poder estar en un plano, o sea, porque el otro tiene una obligación mayor y tiene de segundo plano tal vez el sacar el trabajo de la U, por decirlo de alguna forma. Pero ni una de las dos, o sea, no estoy satanizando ni una ni otra, espero que me estén entendiendo, estoy siendo como ejemplo, nada más, ¿verdad? Y ahí pues posiblemente no se va a congeniar, ¿verdad? No se va a poder solventar. Gracias, Fiorella. Y Josué, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, verás que me llama mucho esa parte donde dice que muchas veces son, digamos, en la parte de la visión contemporánea que llegan a ser beneficiosos. Creo que, bueno, usualmente un equipo se conforma de bastante gente. Y cuando un equipo es nuevo, creo que tal vez un conflicto son
oportunidades reales para identificar fortalezas y debilidades de ciertas partes del equipo. Muy bien. Porque, digamos, tal vez hay tal vez un choque de visiones o algún choque de pensamientos, pero depende mucho de la madurez del equipo. Un equipo inmaduro va a perder demasiado tiempo en este conflicto, o dependiendo cómo lo manejen, pero un equipo maduro realmente va a poder, como, bueno, tienen en mente que tienen que avanzar hacia un solo objetivo. Pero esa parte creo que pueden ser beneficiosos por esa parte, y eso es como lo que me llama la atención. Sí. Porque tal vez dado un proyecto, tal vez a raíz de un conflicto pudimos identificar, no sé, las fortalezas de tal compañero, que pueda que no coincidan con los típicos FODA que se hacen entre grupos, ¿verdad? Y que más bien realmente a la hora real, donde usted ve fortalezas y debilidades de la gente, es cuando ya di la práctica, sí, en conflictos y en la hora de trabajar, que creo que eso está muy, creo que son oportunidades, vamos, también bien, como para crecer como equipo. Muy bien, de hecho detrás de esto existe el concepto, no sé si ustedes han oído que generalmente las crisis, ¿verdad?, son buenas, si usted las resuelve, ¿verdad?, pero generalmente de las crisis salen las mejores ideas, ¿verdad?, porque esto nos fuerza a veces a la creatividad para ver cómo nos salimos de la caja. O sea, cuando las crisis se dan, generalmente son situaciones extremas y necesariamente tiene uno que salirse de la caja. Ahora, las crisis pueden ser producidas a veces por un conflicto, ¿verdad? De hecho, en algunos casos, yo no me acuerdo, pero en algunos casos a veces yo veía cosas que se veían venir y digo, esto yo creo que luego va a ser un problema. Mejor genero la crisis hoy. O sea, genero la crisis hoy es que mandé una bombita, ¿verdad?, por ahí, que lo que hacía era presentar el problema muy tempranamente para resolverlo de previo, antes de que luego llegara a ser mucho más grande. Porque también, cuando las crisis se presentan, o los conflictos se presentan, y se dejan madurar, se pudren. O sea, se pudren, así, ¿entienden lo que estoy diciendo? O sea, se pudren y empieza a oler feo, ¿verdad? Empiezan a oler feo, y generalmente cuesta más resolverlos, ¿verdad? Y eso tiende mucho a ser muy parecido al que uno debe evitarlo, ¿ve? Cuando uno tiene esa perspectiva, ¿ves? Cuando tiene la perspectiva de que el conflicto uno lo evite, ¿verdad? Entonces uno lo deja ahí pasar, ¿verdad? Sí, fulano no está trabajando, lo dejo pasar. Ah, yo lo hago, la verdad es que allá él, ¿verdad? ¿Verdad? Pero después puede ser que le perjudique y ahí sí que la cosa ya no va a decir que allá él, ¿verdad? Sí, yo me lo imaginaba más bien como una bola de nieve cayendo sobre una montaña. Ajá, va siendo, digamos, más grande. Ajá. Sí. Sí, y además empiezan a aparecer más brujas. Porque entonces cuando usted está con conflictos, usted empieza a imaginar, es que ese hijo de ganga, es que tal cosa, seguro piensa tal otra, e incluso hasta se crea fantasmas. Bueno, entonces, después, ¿qué pasa con los fantasmas? Son huevillos de cucaracha. ¿Recuerdan cuando hablamos de huevillos de cucaracha? Pasa a ser algo similar. Gracias, Josué. Fiorella, ¿volviste a levantar la mano? O no sé si es que la tenías ahí levantada todavía. Si quieres, me dices. Ya la pongo. Ok, por ahí. Ok, ahora, ¿ustedes alguna vez, digamos, no sé, en algunas veces han sentido que han evitado el conflicto? Tal vez, vamos a ver, Taylor, ¿qué me dices? Y después le quien levantó la mano, Stephen. Pero, Taylor, ahorita, ¿alguna vez sientes que has evitado el conflicto? Sí, la verdad, evitado, pero ¿en qué sentido, digamos, como evitado que se genere o nada más que a la hora de generarse como que doy la razón a la... Lo dejas pasar, no quieres involucrarte. Soy, lastimosamente siento que es una de mis debilidades, porque soy como muy, a veces prefiero como darle la razón a la otra persona o no intentar como defender mi punto de vista para no generar un conflicto mayor, y siento que a veces, por ejemplo, en algunos proyectos, siento que la forma que yo lo tengo planeado, a veces me parece mejor, pero si las otras dos personas prefieren hacerlo de la manera de ellos, entonces yo nada más lo dejo pasar. No la pulseas, para... decís, no la pulseas. Sí, no, la verdad prefiero dejarlo pasar para continuar con el proyecto más rápido, aunque sepa que la manera no es la idónea. Entonces, siento que no está bien, pero sí soy muy de eso, la verdad. Okay. Ahora, no está mal, ¿verdad? Tampoco. Puede ser que al final tengas que al final ceder, ¿verdad? Pero es que la cuestión es que... presentar tu idea, tu perspectiva es conveniente, y eso genera profesionalismo también, y para que los demás también puedan sentir que la diversidad también es buena, ¿verdad? Sí, es que sí, eso de ceder, si hay que ceder, se cede, y no hay problema alguno. El problema es que sí prefiero como evitar totalmente la discusión. Ajá, correcto. Y que tengas entonces... que, ajá, sí, entiendo. Exactamente, eso pasa muchísimo,
Y eso también puede ser que lo tengamos por ahí. Pero ¿qué pasa si entonces eso empieza a pasar en tu proyecto, Taylor, varias veces, varias veces, varias veces? Adivine cómo te vas a sentir. Sí, desmotivado, sin Exacto. ganas de continuar con el proyecto, de ponerle el esfuerzo, o sea, el esfuerzo extra o el esfuerzo como tal. ¿Te acuerdas de la necesidad de autorrealización que vimos de Maslow, verdad? Sí, la pirámide. En la pirámide. Pues ahí empieza a esa pirámide a socavarse, ¿ves? Bueno, entonces puede ser que incluso un PM, ¿verdad? En el caso de lo que usted menciona, Taylor, un PM puede ser que en un momento se esté encontrando, ¿verdad? Que eso, ve esos signos y esté encontrando eso, y más bien lo que tiene que hacer es propiciar posiblemente de que vos tengas ese espacio, ¿verdad? Y entonces, pues vos tengas esa posibilidad de decir, ya me siento mejor, ya puedo ver que en un momento me puedo autorrealizar, ¿verdad? Sin que eso no signifique que también siempre tenga la razón, o que tal vez la mayoría decide lo contrario, pero vos lo pudiste Sí, por lo exponer. menos exponer y dar mi punto de vista. Entonces, sí. Exactamente, exactamente. Okay. Muchas gracias, Taylor, por la Eso, profe. experiencia. Estefanía, adelante. Yo quería ahí nada más contar como ahorita, yo no sé si recuerda, pero a inicios yo le había comentado que yo ahorita soy como la líder, entre comillas, de un proyecto que estoy llevando. Y esto me suena mucho porque yo soy mucho de evitar los conflictos porque no me gusta como afrontarme a las personas de esa forma. Prefiero llevar la fiesta en paz. Ajá. Digamos, no, no me quiero enemistar con la gente, más que todo porque es un equipo de trabajo y que voy a tener todo el semestre. Entonces, si genero ahí un conflicto y sale mal, o sea, entonces lo que ha estado pasando básicamente es que yo digo, ok, ocupo que tengamos esto para tal fecha y me lo entregan una semana después. Y eso en todas las entregas. Y entonces he ido arrastrando ese conflicto y me da cosas así como meter el caballo y yo, así como, chicos, de verdad, o sea, cumplan porque nos estamos atrasando, no sé qué, no sé cuánto, pero me cuesta mucho como afrontar ese conflicto porque siento que no tengo, no sé, me da cosa como afectar la relación de equipo y que eso más bien propicie a que no trabajen bien, porque sí están trabajando bien. El problema es que no me están entregando las cosas como me estoy pidiendo. Okay. Entonces es como, ah. Bueno, ahí pueden ver muchas cosas, ¿verdad? Tampoco es, a veces puede ser que las cosas así, pues, pero el punto es que se puedan conversar, qué pasó, por qué no pudimos entregarlo a tiempo, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Para que sepan que existe ese asunto. Y también, algunas veces uno no puede resolver, vamos a ver, el conflicto estrictamente porque más bien generas algo que haga que se rompa el vaso. O sea, miren, esto es tan complejo. O sea, yo no quiero que lo interpreten así, pero el punto es, ¿qué tan maduros somos para poder no huirle al conflicto? Y ese es el detalle aquí, ¿verdad? Uno podría decir, acá mejor no saco el tema porque podría más bien ser contraproducente en términos y que no lo voy a resolver. Entonces tal vez puede ser que diga, perfecto, no está bien. Además, esto se va a acabar muy poco. Si rompo el vaso hoy, ¿verdad? Genero crisis. Y tal vez no tengo el chance para resolverlo. A veces uno piensa así, pero está siendo determinado en cómo gestionar el conflicto. Y puede ser que dijiste, no lo gestiono, pero porque lo determinaste, no porque le huyes. No sé si me explico. Son dos Sí. cosas muy diferentes, ¿verdad? Puede ser la decisión que tomaste es no atenderlo ahorita en términos de que eso me molesta, pero las cosas se pueden más o menos llevar y uno no siempre va a poder tener todo como quiere, ¿verdad? También. Gracias, Stephanie. Gabriel Gracias, y profe. Genaro, y con eso terminamos la participación para continuar. Sí, Daniel. Gabriel, perdón. Bueno, ¿sí me escucha, profe? Sí, Gabriel, dale. Yo lo que quería mencionar es, y que me pasa mucho, muy parecido a Stefan, muchas veces uno por preferir no tener un conflicto, y cuando uno propone algo y uno siente que está correcto, pero le empiezan a decir que no, que la idea de ellos es mejor y no sé, y demás, a veces, y para mi caso, no es más, está bien, hagamos lo que ustedes dicen y evitar totalmente el conflicto. Porque es muy fácil que si uno sigue enseñándose con eso, ya para futuras opiniones que uno dé, ya le van a poner hasta mala cara. Es como, ya va a empezar a decir que no le gusta nada y que lo único que él dice está bien y demás. Entonces, y muchas veces más fácil nada más o más equilibrado decir, no voy a, no, hagámoslo como ustedes quieran, cedo y continuemos Okay. para evitar De nuevo, problemas. Gabriel, o sea, puede ser que siempre
El punto es que usted pueda expresar y efectivamente, si al final no convences o no los convenciste, y ahí estás en un grupo que es una construcción colectiva, ni modo, ¿verdad? Pero es distinto el que nunca lo expreses por evitarlo, por evitar el conflicto. Esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, puede ser que al final termine cediendo. Yo tenía la mejor idea del mundo, yo creo que es la mejor idea del mundo, pero no es demás, sí. No pude convencerlos. O yo no soy muy bueno convenciéndolos, o realmente existe algún tipo de no sé, de vamos a ver, de resolución política entre otros compañeros. Eso lo digo porque al fin de cuentas así, al final todos tenemos al final una combinación de esas cosas. Pero de nuevo, no perciban o no entiendan que es que yo pierdo siempre, no, y tampoco es un asunto de ganar siempre o de pensar que la construcción colectiva es un juego de ganar y perder, no. Además, es probable que tal vez si vos expones tu punto de vista, algo de tu punto de vista luego puede permear, tal vez no la solución completa, pero y sale una solución distinta, ¿verdad? Que puede ser que se dé por ahí. Gracias, Gabriel. Y Genaro, adelante. En mi caso es un toque dependiendo de la situación. Por ejemplo, si hay un grupo con el que yo no he entrado en confianza, evito totalmente el conflicto. Intento evitarlo al 100%. Okay. Pero una vez ya tenga confianza con varios miembros del equipo, ya ahí sí empiezo a exponer mis ideas un poco más. Ok. Puede ser que sea. Va dependiendo de la confianza de según el equipo que tenga. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí cada uno tiene que medirse, ¿verdad? Y ver hasta dónde llega. Si uno va teniendo, y miren, depende a veces de nuestra personalidad también, ¿verdad? A veces yo no quisiera decir mis cosas porque no siento confianza, ¿verdad? Y no necesariamente había conflicto. ¿Me explico? Fue que no tenía yo la, vamos a ver, podríamos decir el sentimiento emocional para poder expresarme, ¿verdad? Y nunca más bien me di el chance de saber si mi idea era buena o no, o si mi idea me la iban a aceptar o no. O sea, realmente el conflicto no apareció, o lo que hice fue que me asusté con la piel del tigre. Yo no quería que el conflicto, porque tal vez conflicto no iba a haber, y yo nunca lo dije, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esas son formas que uno va manejando y que se va viendo. Lo que pasa muchas veces en las empresas también es que luego ya sí se conocen, ¿verdad? Porque van a trabajar mucho tiempo juntos. En la mayoría de veces ustedes van a trabajar pues más tiempo que solamente 3 meses en una empresa, ¿verdad? O en un proyecto, sino que van a seguir trabajando. Supongo que Stephanie es que dejó la mano levantada, pero me dice si no. Sí, disculpe. Ok, no te preocupes. Ok, entonces, ven que hay dos posiciones que podríamos tener acá, ¿verdad? Esta visión tradicional o una visión contemporánea donde uno dice los conflictos son inevitables entre personas, o sea, siempre vamos a tener conflictos y algunas veces el conflicto más suave es cuando uno negocia, ¿verdad? O sea, siempre cuando uno negocia, al final estás hablando de que hay algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque tengo dos posiciones de mundo o dos divisiones de mundo diferentes. Entonces, si uno lee o uno distingue que así es como debemos jugar, o sea que siempre vamos a tener problemas, conflictos, no los estaríamos viendo en una forma peyorativa, sino que los veríamos como algo que es natural de nuestro actuar y de nuestra profesión o nuestro trabajo. Muchas veces pueden ser beneficiosos porque podemos sacar provecho de eso, ya lo conversamos. Y también es muy particularmente, ocurre mucho cuando hay cambios. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo algo nuevo o algo que no se ha hecho antes, las posibilidades de pensar distinto crecen. ¿Me explico? Hay más probabilidad de que pensemos diferente. Y por tanto, entonces tenemos más posibilidad de que tengamos algún tipo de conflicto. Y entonces el punto final es que, y pues no, esto es natural, esto puede pasar. En los proyectos todavía con más razón, porque estamos haciendo algo nuevo, algo que no se ha hecho antes, por tanto el conflicto puede aparecer. Y además, entonces, es entender que pueden ser gestionados, o pueden y deben ser gestionados. O sea, no debemos dejar que los conflictos, si apareció, ¿verdad? Una cosa es que no haya aparecido, o no, lo evité y no apareció, ¿verdad? Pero tal vez pudo haberse generado un conflicto, no lo evito, sino que más bien no importa, lo propicio, me refiero, doy mis ideas, el conflicto aparece, ¿verdad? Y puede ser más bien que de aquí salgan cosas súper chivas, súper interesantes, ¿verdad? Pero si yo lo que hice fue evitarlo siempre,
¿verdad? Sin toda la racionalidad adecuada, solamente porque por el miedo o por alguna circunstancia así, que pues puede ser que esté evitando también, primero, no sé si va a haber conflicto, y segundo, pues evitando la posibilidad de más bien sacar provecho de eso. Y tener eso entonces presente, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, aunque se pueden, ¿verdad?, resolver o pueden manejarse y deben manejarse, parte de esto no significa que a la hora de manejarlo significa que todo el mundo salió contento, no necesariamente, ¿verdad? O sea, un conflicto muchas veces significa que resolverlo implicó ceder o implicó dejar un poco de lo que usted pensaba allí. Y esto está también pues, muy asociado a que esto que les decía de para dónde vamos, cuáles son nuestros intereses. Veamos un poquito más en detalle estas cosas. ¿Cuáles fuentes de conflictos, digamos, pues tenemos, ¿verdad? Muchas veces puede ser el tiempo, ¿verdad? Las prioridades, los recursos, porque tal vez no tengo los recursos que yo ocupo, pero otro los tiene, yo qué sé. Las opiniones técnicas es lo que ustedes principalmente más me están comentando, ¿verdad? Que yo pienso que de una forma, que de otra. Procedimientos a veces administrativos, bueno, pueden haber muchos. Y más bien la personalidad, uno pensaría que es como lo último. Sin embargo, no está mal pensar que hay personas que tienen personalidad súper compleja, ¿verdad? Y que son más propicios a que tengamos conflictos con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la gente tiene una personalidad tal vez donde su objetivo es él como objetivo? ¿Verdad? Su norte es él, muy narcisista, no sé, lo que fuera. Siempre estar bombeteando, no sé si me explico, ¿verdad? Siempre estar llamando la atención. Y pues probablemente entonces su norte no es el norte de todos, ¿verdad? Pero yo puedo tener una persona que tal vez sea compleja, se expresa un poco, vamos a ver, incómodo, pero sí tiene el mismo norte que nosotros. Termina uno tolerándolo. Probablemente tolera, sabe que es de esa forma y tolera, ¿verdad? Pero cuando los nortes no son los mismos, ¿verdad? Puede ser que al final no vaya a resolverse el conflicto en términos de que sigan ahí las cosas. El conflicto se puede resolver rompiendo la relación o lo que fuera. Entonces, ahí para solucionar conflictos uno puede pensar, ¿verdad? Ya sea en confrontar y colaborar, ¿verdad? Que esto es llegar y tratar de confrontar el problema, pero el problema, ¿verdad? Recolectar la información o ver alternativas para resolverlo, analizarlas y seleccionar alguna, optimizar la solución que nosotros podamos ver para resolver el conflicto y siempre tratar de separar la gente del problema, ¿verdad? Muchas veces el conflicto no está asociado a las personas, ¿sí? No está asociado al problema, a un problema específico. Digo muchas veces, porque en el caso concreto que yo les dijera de que estamos trabajando con una persona donde lo más importante es él como persona y nadie más le importa, puede ser que ahí sí sea el problema él, ¿verdad? Pero muchas veces, la gran mayoría de veces, las personas no son el problema, son los objetivos que tienen, ¿verdad? O por dónde es que ellos van, o cuáles son los medios que ellos quieren para alcanzar los objetivos. Cuando eso está pasando, podríamos decir, estamos en un plano muy sano del conflicto. No sé si me explico. Todos vamos, todas las personas, vamos para el mismo norte, ¿verdad? Aquí está el norte, ¿ok? Todos vamos para allá. Pero no necesariamente todos coincidimos con la forma en que vamos a llegar al norte. En ese contexto, esto es un terreno muy positivo del conflicto. ¿Me explico? Esto es un posible conflicto a resolver que está bien, porque lo que responde más bien es a un ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero si yo lo que tengo es que aquí tengo otro que va para allá, ¿verdad? ¿Ves? En este caso es probable, ¿verdad? Su norte es distinto. Es probable que este conflicto sea más difícil de resolver, ¿verdad? A menos que él cambie de posición hacia dónde vamos, ¿verdad? Ahora, en proyectos muchas veces los nortes más fuertes, los más grandotes, están dados por de lo que estamos trabajando o lo que queremos hacer. Sí, y esto generalmente uno no los puede cambiar mucho, ¿verdad? Porque son los que se esperan lograr con el proyecto, ¿ok? Y entonces, bueno, al final uno que espera es, entonces, confrontar se refiere a confrontar el problema, ¿verdad? El problema y luego colaborar para ver si lo podemos resolver. A veces también podemos negociar y comprometer, ¿verdad? Que esto es lograr negociaciones de ganar-ganar.
bueno, en este caso ganar, ganar, entre comillas, siempre que uno al final termine definiendo alguna negociación, al final siempre existe un poquito de sangre que se puso en el conflicto, digamos, siempre hay un desgastito, digamos, a veces, y generalmente es emocional. Si el conflicto ocurre solamente muy esporádicamente, posiblemente la parte del ego o cosas de esas que pudieron haberse afectado en un momento se reponen, ¿verdad? Pero si empieza a ser muy, muy constante, que cada rato tenemos que estar negociando, cada rato tener que negociar, cada rato tener que negociar, se van desgastando generalmente las relaciones. Entonces, las negociaciones, generalmente uno esperaría, ojalá que en teoría, ojalá no existan. Ojalá usted pueda hacer las cosas para que luego, más bien, propiciar que existan las menos negociaciones posibles, ¿verdad? Por eso es que si usted encuentra un potencial conflicto, lo mejor es tratar de ver cómo lo resuelve de previo antes de que exista, haya pasado muchas negociaciones. Y eso va a ahorrarte dinero emocional, digamos, con tus personas, ¿verdad? Entonces eso al final puede hacer que no se motive, bueno, que no se desmotive como podría potencialmente haberse desmotivado si hubiéramos dejado pasar un conflicto mucho más allá. No sé, lo que quiero decir es, yo tengo dos personas que tienen un conflicto entre ellos, puede ser una visión de mundo, puede ser lo que fuera, ¿verdad? Pero no se resuelve. Ellos dos juntos no ceden, ¿verdad? No están cediendo. Entonces el conflicto aparece. El PM está por aquí y está observando que esto pasa. Él podría tomar una posición de decir, uy, qué pereza, voy a evitar el conflicto. O sea, podría decir que lo voy a evitar. No, evitar tal vez ya no, porque ya se dio, pero no sé, no lo voy a gestionar, ¿verdad? Porque qué pereza. Pereza no, o tal vez no cree que debe resolverse por su cuenta. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que si esto es algo que va a estar mucho tiempo ahí jugando, estas dos personas van a estarse desgastando. Y cada vez más. Pero si yo en el tiempo lo resuelvo con una antelación adecuada, donde yo veo que potencialmente luego podría ser que sea peor, estoy evitando, no sé si me explico, si este fuera la línea de tiempo, y aquí aparece el conflicto, aquí, ¿verdad? Y yo lo estoy viendo como potencial, o incluso a veces puede ser que veas más como un potencial conflicto, en este momento ni siquiera es tan relevante, pero si yo trato de mitigarlo, ¿verdad? Las negociaciones que luego se iban a tener que dar si el conflicto aparecía iban a ser mucho más costosas en términos emocionales. O sea, en otras palabras, si yo dejo que esto pase, va creciendo en impacto, va creciendo el conflicto, va creciendo, va teniendo más impacto, y si ya aquí yo tengo que resolverlo, ya acá va a costar más dinero emocional. Mientras que si yo lo hubiera resuelto, o al menos hubiera hecho lo necesario para que antes de que llegara a ser un conflicto totalmente aclarado fuera una negociación, era que siempre es en cierta forma una forma de conflictuar, pero muy, muy sana, muy, muy sin generar tanto problema, efectivamente mi gasto emocional iba a ser menor. Y estas personas luego hasta podrían haberse encontrado, inclusive trabajar más juntas sin ningún inconveniente. Y es que lo que sucede mucho con los conflictos es lo que ustedes están viendo en esta figura, ¿verdad? Cuando no se resuelven o se resuelve muy tarde, pasa esto. No sé si lo ven, ¿verdad? Un bando a la izquierda, un bando a la derecha, y si se rompe, ¿verdad? Cuando se jala y 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 se jala, el mecate, en algún momento se rompe, y al final luego lo que vamos a tener son problemas importantes que a veces ya son difíciles de resolver, ¿verdad? ¿Y qué pasa si estos eran mis equipos, ¿verdad? Y pues, imagínense, ¿cómo va a estar el desempeño del proyecto? O este equipo perdió, o este equipo o se rompió, y ya ni siquiera ambas partes quieren estar en el proyecto. ¿Qué pasa con mi proyecto? Lo ven, chicos. ¿Los entregables qué? Voy a tener que cambiar todo el equipo. ¿Podré cambiar el equipo? ¿Cuánto me costará eso? ¿Podré realmente reempezar con un equipo nuevo sin tener el costo de la curva de aprendizaje? Entonces, los conflictos son importantes de verlos bajo esa perspectiva. ¿Estamos por aquí, chicos? No sé si alguien tiene algún comentario más. Bueno, me falta algo más, pero... Ok, gracias, Andrés. Ok, voy a continuar por aquí entonces.
Ahora, otra forma de verlo también es que uno puede imaginarse esto. O sea, yo tengo dos bandos, ¿verdad? Mi bando, porque yo puedo tratar de resolver conflictos por mi cuenta, o un tercero me ayude, ¿verdad? Y hay un bando por allá, un bando aquí que es mi bando y otro que por allá es el bando de él, digamos, o de ella. Bueno, entonces, la forma en que generalmente uno puede visualizar cómo puede resolver conflictos es, bueno, primero preguntarnos, ¿verdad? De mi lado, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Y del lado de él, ¿qué es lo que él quiere? O del lado de ella también, no importa. ¿Qué es lo que ella o él quiere? ¿Ok? Si yo sé qué es lo que se quiere, con claridad, ¿verdad? Porque aquí yo tengo un conflicto, o sea, estoy viendo que porque él quiere tal cosa y ella quiere tal cosa o él quiere tal cosa, es que el conflicto apareció, ¿verdad? Pero entonces no necesariamente es porque es Mauricio, digamos, versus Stephanie, no sé. ¿Verdad? No, no, la idea es tratar de quitar el sesgo de las personas, porque cuando uno tiene un conflicto por X cosa, y no por la persona, sino por X cosa, tendemos a usar un sesgo horrible, que se llama ad hominem, que significa es, cuando yo tengo un problema con Stephanie, porque Stephanie quiere un, no sé, voy a hacer algo súper tonto, porque Stephanie quiere que la hora de almuerzo sea a las 12, y yo quiero que la hora de almuerzo sea a las 11, y tenemos un conflicto por eso, ¿verdad? El conflicto es sobre eso, sobre a qué hora almorzamos, no sobre Stephanie como persona, ni Mauricio como persona. Pero suele pasar, y somos muy, muy malos tal vez, ¿no? Suele pasar que cuando tenemos un conflicto por el almuerzo, por la hora de almuerzo, empezamos luego a buscarle características peyorativas a una persona u otra, ¿verdad? Y empezamos a decir, haz que Stephanie con razón, porque es que Stephanie es así, así. Y empezamos a buscarle cuestiones que no tienen nada que ver con el conflicto, ¿verdad? Pero empezamos a ubicar a Stephanie más bien como que es una intransigente, bla, 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 bla. ¿Pero por qué es intransigente? Solo porque ella quiere almorzar a las 11 y yo quiero almorzar a las 12 es intransigente. Y empezamos incluso a veces a atacar a las personas por sus personalidades o por sus gustos, solo porque tenés un conflicto por ahí. Y eso solemos hacerlo mucho. Entonces, lo importante es ubicar este problema. O sea, ¿cuál es el problema realmente, verdad? Y entonces, sabiendo qué es lo que se quiere, bueno, ¿qué necesidad es la que necesita satisfacer? Vamos a ver, hagámoslo con el ejercicio que nos dijo el primero que participó, no me acuerdo, sobre el asunto del trabajo. ¿Quién fue? Bueno, no profe, creo que fui yo. Ah, sí, fuiste vos, exactamente. Vamos a ver, digamos, uno podría decir, y no significa que se resuelva, pero digamos que vos, Ale, vos sos esa persona que lo que estás diciendo es, bueno, tenemos que trabajar más tiempo, ¿no? Porque hay que trabajar más tiempo, ¿verdad? Pero tu compañero, vamos a poner un nombre, aquí está Alejandro, voy a borrar, bueno, si ya no puedo ver, aquí está Alejandro, en esta posición es Ale, y en esta posición es Pepe, ¿ok? Pepe es el que ahorita tiene la condición de que está trabajando, ¿cierto? Pongámoslo así, ¿verdad? Pepe está trabajando y esto le limita su tiempo y su dedicación a trabajar en las cosas de la universidad. Digamos que Ale no trabaja o trabaja menos, no sé, pero Ale no trabaja y Ale está totalmente dedicado al estudio y quiere salir en 4 años porque cree que eso financieramente es más importante. Ojo, los escenarios que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es que Ale dice, uchi, sí, 4 años acá enclaustrado, yo sé que tengo que soportar a Mauricio Arroyo, pero son 4 años. Y entonces dice, ok, después de que salgo los 4 años, ¿verdad? Yo voy a ganar, no sé, digamos que con la... Estoy solo haciendo supuestos, chicos. Por lo menos que este es el track que Pepe tal vez está imaginando. Pero estos son semestres. Este es Pepe y este es Ale, ¿verdad? Y Ale tiene en su cabeza, ojo, lo que estoy diciendo, estoy generando hipótesis, ¿verdad? Ale, no estoy diciendo que sea tuya, ¿verdad? Ni tampoco la verdad, ¿verdad? Pero Ale lo que dice es, sí, yo tengo que salir en los años que aquí se dice, porque, ¿verdad? Si yo me voy a trabajar antes, me van a pagar tal vez un tercio de X, donde X es el salario de un profesional, ¿verdad? Eso significa que si yo salgo acá, ¿verdad? Pues me van a pagar X, pero Pepe va a empezar a trabajar desde antes y le van a pagar un tercio de X. Entonces significa que Pepe, para poder tener el mismo dinero, yo una vez que salgo yo gano 3 veces más rápido que Pepe y Pepe se queda con un tercio, y yo creo que esto es financieramente mejor. Ojo, mi escenario,
que está haciendo un análisis financiero rápido. Entonces, digamos que esa fuera mi idea, pero tal vez Pepe tiene una perspectiva distinta. No le importa que gane menos o que vaya a durar más tiempo, porque él dice que es mejor tener una práctica a la vez. ¿Ven que estoy hablando de posiciones diferentes? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Teniendo ese escenario, ¿lo vieron el escenario? Sí, más o menos. Al menos los dos argumentos. Sí. Ok, gracias. Entonces, de nuevo, vamos al problema. Vamos a ver, Pepe dice, Ale dice, necesitamos trabajar, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer la tarea programada y empiezan a agarrarse al mundo, ¿cierto? Pepe, Ale. Entonces te agarras con Pepe, ¿verdad? Y Pepe le dice, yo no tengo todo el tiempo, yo tengo que trabajar, usted debería comprenderme, sos un intransigente, Ale. Me podrían decir así, incluso ya se empiezan a devolver peluches y cosas. Sigamos suponiendo que fuera en algún momento trabajaron muy bien, pero llegó a ese punto, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, ¿qué es lo que podemos determinar? Entonces, veamos el conflicto, ¿verdad? Entonces, el dilema está en términos del problema, tiene que ver con la disponibilidad de tiempo. No con las personas. Otra vez, tratamos de sacar eso, ¿verdad? Disponibilidad de tiempo. Pareciera que ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, una vez sabiendo qué es lo que Pepe quiere. Pepe lo que quiere es, pues, en cierta forma, tener más espacio para trabajar, mientras trabajar laboralmente, ¿verdad? Ale lo que quiere más bien, o lo que él quiere es que Pepe trabaje más, tenga más disponibilidad para trabajar en la U, ¿verdad? Que son dos puntos de vista diferentes. Pero entonces vamos a ver cuál es la necesidad, ¿verdad? Entonces de Ale. ¿Para qué es lo que trata de satisfacer, Ale, con lo que yo estoy diciendo? Y dado este escenario. Estoy intentando tratar de satisfacer mi necesidad de que Pepe trabaje más. Sí, no, pero tu necesidad aquí, vos no estás de acuerdo tanto con Pepe. ¿Por qué? Porque usted quiere salir rápido, porque usted cree que financieramente es más conveniente. Y estoy seguro que en el fondo usted nunca lo dice, pero estoy seguro que en el fondo hay una situación personal que usted le apunta. Debo salir rápido. Tal vez aquí estoy diciendo que porque financieramente, puede ser que no, puede ser simplemente porque usted quiere salir rápido, ¿verdad? Nada más. Sí. Ese puede ser. Pero por otro lado, bueno, ¿qué es lo que necesita, satisfacer Pepe? Pepe lo que dice es que él necesita trabajar porque él cree que debe hacer mejor experiencia laboral previo. ¿Ven? Son dos posiciones muy diferentes. Uh-huh. Y las dos pueden ser válidas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, ¿cuál es el objetivo común que podemos tener entre estos dos para ver si se satisface? ¿Verdad? ¿Habrá algún sentido común o alguna posibilidad aquí, verdad, para satisfacer eso? Pero podría ser que al final, no sé, en esa discusión, ¿verdad? Y resulta que vos, Ale, empiezan a hablar sobre la necesidad. Ven que ya el tema no están hablando sobre la tarea programada. No sé si ven. Están hablando sobre la necesidad que tiene uno y otro. Y tal vez puede ser que vos convenzas a Pepe y le decís, Pepe, y Pepe se da cuenta, putisale, usted tiene toda la razón. La verdad, la plata es mejor. Y usted tiene toda la razón y creo que yo no había visto esa parte del escenario de la moneda. Híjole, ¿qué encontraste? Claro, estoy súper, súper volado pensando que eso puede pasar, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es que vea que la discusión se llevó sobre la necesidad después. La necesidad que intrínsecamente teníamos, que nos estaba provocando un problema de disponibilidad de tiempo. Era una cosa diferente. Como puede ser que nunca nos convencemos y ahí no pudo resolverse el conflicto, ¿verdad? O tal vez, no sé, termine definiendo Pepe que lo que va a hacer es que va a continuar con lo que está haciendo, pero va a llevar menos carga académica para tener más disponibilidad de tiempo, ¿verdad? No sé, pensando que eso fuera así. Porque también en algún momento, si él no cumple con el trabajo, y pues es del TEC o de la U, llega un momento se va a ver perjudicado porque ni siquiera avanza tampoco, ¿verdad? Porque se va a quedar, ¿verdad? Digamos, por ejemplo. Entonces, bueno, en el fondo, no sé si logré mostrar más o menos un escenario, es que muchas veces la necesidad está oculta en el conflicto. O sea, aparece el conflicto, pero yo no sé qué exactamente está pasando, porque generalmente no se cuenta o no se sabe por qué estoy actuando así, ¿verdad? ¿Qué está moviéndote a que no seas responsable con tu tiempo? Por ejemplo, como el caso de Pepe o no, que estamos hablando allí. Puede ser que hayan otras intenciones, ¿verdad? Que eso se va viendo. Pero a veces yo he encontrado casos en que a veces cuando ya llegamos a ver cuál es la necesidad, ¿verdad?
una de las lados o de los bandos cae en la cuenta de que su necesidad es una necesidad vana y puede cambiar de perspectiva, ¿verdad? Pero si nos enfocamos solamente en los elementos que son visibles, ¿verdad? Muchas veces el conflicto no es tan fácil de resolver. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario o pregunta. O si más o menos se pudo dar. Andrés, tal vez, coméntame, ¿qué piensas de esto? ¿Me puedo explicar con respecto a saber que al final podríamos decir que muchas veces, ¿verdad? El conflicto, lo que se ve es solamente, si este fuera un iceberg y este es el nivel del mar, lo que se ve es la puntica. ¿Qué piensas, Andrés? Andrés, Aris. Sí, no, profe, en realidad tiene razón. Vamos, uno generalmente se enfoca en el por qué. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué está actuando de tal manera? Y uno no sabe el trasfondo que puede estar detrás. Y también, además, me pareció muy interesante esta parte, tal vez los objetivos que uno tiene, ¿verdad? Tal vez, como hablábamos al inicio, uno se, como que se reserva, tal vez, el objetivo de por qué estoy proponiendo algo. Y en realidad todo eso de, tal vez estamos yendo a un objetivo en común, pero muchas veces no queremos ver qué hay más allá de la punta del iceberg, y eso es lo que propicia que el conflicto continúe y que se siga, de que se siga dejando pasar. Exacto. Muy bien, Andrés. Resolver el conflicto está asociado a conocer un poco más que está debajo del océano, debajo de la línea de la línea del mar, ya no sé cómo decirlo, de la superficie, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, debajo de la superficie, exactamente. Y vea que en este caso que hablamos de Pepe y Ale, el objetivo era el mismo. Estoy suponiendo que era el mismo, ¿verdad? ¿Por qué están en la U? Y porque nos queremos graduar como profesionales en tal carrera. Uh-huh. Si Pepe está ahí y no quería graduarse como profesional, estamos hablando de ¿para qué putas estamos hablando acá? O sea, yo con usted lo tengo que voltear. Perdón, estoy muy expresivo. Pero es claro, ¿verdad? O sea, si Pepe está allí estudiando computación, por decirlo de alguna forma, pero él no quiere ser ingeniero en computación, de ahí no tiene ningún objetivo. Entonces, sí, ahí es conflicto. Aquí, sí, cuesta resolverlo. Casi no se puede resolver. Exacto, exacto. Uh-huh. Aquí lo que dice, no, separémonos. La verdad es que usted no va para el mismo camino que yo. Sí. Este es el ejemplo que calza perfecto a lo que explicaba anteriormente. El mismo norte, pero diferentes caminos. Y aquí es como diferentes rutas, una más larga, una más corta. Al menos en este ejemplo, ejemplo de la carga académica. Ajá. Exacto, sí. Exacto. Pero aunque yo tenga dos rutas, pues es que nos pongamos de acuerdo en cómo hacerlo, ¿verdad? O cómo lo manejamos. O Pepe, como dice, deja de tener más carga, matricula menos cursos porque sigue pensando que quiere trabajar y tal vez ahora sí tiene más disponibilidad. Entonces lo va a resolver tal vez no tanto para este momento, pues, sino para otros conflictos que se le podrían venir porque no está pudiendo hacerlo. O tal vez, miren, bueno, ¿por qué trabaja Pepe? Y porque tal vez tiene una necesidad financiera, económica, hoy, ¿verdad? Mi familia se, no sé, por la pandemia se quedó sin trabajo, yo qué sé, estoy ya suponiendo otras cosas, ya uno podría encontrarse otras cosas, a tal punto que puede ser que yo hasta le haga la sinvergüenzada, ¿verdad? O le haga el cachete, o sea, Ale lo que diga, uy, sí, Pepe, usted tiene toda la razón, o sea, pobre usted, definitivamente usted tiene que trabajar, yo voy a tratar, y puede ser que le oculte el hecho de que no haga el trabajo. Bueno, en ese caso está siendo irresponsable también porque no está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué aprende? Sin embargo, podrías decir que el conflicto también puede ser resuelto porque Ale entendió su condición emocional y financiera. Exactamente, ya esa parte, digamos. Lo resolvió, correcto. No para el profe que quería, porque el profe tiene que dar luz pública de que usted sabe, por eso firma actas. O sea, nosotros tenemos en cierta forma es una forma de decir que tenemos que garantizar, o de hecho cuando firmamos un acta estamos dando una fe pública de que usted tiene conocimiento del tema, ¿verdad? Entonces, uh-huh, ese arreglo de conflicto entre ellos dos se resolvió, aunque efectivamente si yo no me doy cuenta, y ahí pues me jugamos mal en términos del sistema, pero bueno, ya ese es otro cuento, pero el conflicto lo resolvieron. Se resolvió, ok, sí, perfecto. ¿Lo vieron? Okay, listo. Gracias, Andrés. Bravo. Ok, listo. Entonces, con eso terminamos lo que es el Managed Project Team. ¿A qué es lo que me refiero con eso? Bueno, aquí tal vez hay un detalle más, bueno, ahorita lo converso. Que hemos entonces pensado, ¿verdad? Que ya en la ejecución es parte de la parte de recursos humanos hacer estos tres procesos. Y este último de los conflictos, entonces se refiere a también parte de la gestionar el equipo. Pero
Hay un tema aquí interesante también que no para que lo podamos aquí leer todo esto. Una teoría que es bastante vieja e interesante porque sigue siendo muy, muy válida. Y es que Trukman decía que los equipos tenían etapas de desarrollo, ya 1965. O sea, que los equipos al principio se formaban, ¿verdad? Y que aquí inicialmente era cuando la gente se empezaba a trabajar junta. O sea, eso tiene mucha relación con el proceso de adquirir el equipo, ¿verdad? Y que aquí inicialmente pues todo el mundo era un ramo, ¿cómo se llama? Un racimo de gente, ¿verdad? Y pues que no trabajaba, que no había trabajado, o que no trabaja regularmente juntos, ¿ven? Es lo que pasa en adquirir el equipo, sos parte de un nuevo equipo, y entonces pues ahí empieza a darse el aspecto de qué tan bien me siento, ¿verdad? Y también empiezan a aflorar posiblemente muchas preguntas, ¿verdad? De por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Etcétera, cosas de ese tipo. Pero luego decía Trukman que los equipos pasan una etapa de storming, que es cuando entonces la cosa se empieza a ver como enredada, ¿verdad? Y entonces hay mucha boloña, ¿verdad? Mucha de qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? Entonces empieza a ver como tormenta y tal vez entonces no estamos tan claros de cómo hacer las cosas o nos empezamos. Entonces, ¿qué pasa en el storming? Pues aquí es donde generalmente el conflicto puede aparecer, ¿verdad? Y véanlo que 1965, o sea, ya estaba viéndose que siempre el conflicto podría darse propiamente, ¿verdad? Incluso una de las cosas que pasa al principio para que el conflicto no se dé tan fuerte es entonces la parte de poner a punto el equipo. Si usted da información, sabe por qué estamos aquí, los capacito, etcétera, minimiza la capacidad o minimiza más bien la posibilidad de que se generen conflictos, digamos, sencillos de resolver, que eran no van a aparecer porque yo gestioné cosas que hacían que el conflicto no apareciera, no porque lo quiero evitar, sino porque no era necesario, era fácil de que no apareciera. Entonces, ven, esto está relacionado con eso. Y luego, Trukman decía que había una etapa de normalización, ¿verdad? Donde todo ya como que las cosas se normalizaban, aprendíamos a trabajar juntos, y luego venía el performing, ¿verdad? Que es cuando ya ahora sí éramos muy efectivos trabajando, ¿verdad? Teníamos resiliencia, también podíamos planear solamente, etc. Entonces, las primeras fases, ¿verdad? Que es forming, storming and norming, absolutamente, bueno, necesitan generalmente un líder, pero cuando ya uno llega, decía Trukman, a la etapa de performing, en cierta forma hay autoliderazgo, ¿verdad? Generalmente el líder no es tan necesario y a veces para regular un poco lo que pueda pasar por aquí. Pero bueno, estas son teorías, ¿verdad? Que puede ser que se ven por ahí. Incluso acá se distingue estas mismas cosas de Trukman, ¿verdad? Si ustedes lo ven, que los equipos se forman, hay luego conflicto, o sea, esta es la parte storming. Después normalización y luego desempeño. Pero la forma en que esto se visualiza, ¿verdad? Es que generalmente no puede poner como nombres a eso, ¿verdad? Cuando yo me formo, ¿verdad? Hay necesidades de coordinación, ¿verdad? Ahí es donde podemos pensar, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Cuando ya entramos en storming, ¿verdad? Lo resolvemos con cooperación. Si ya cooperamos entre nosotros, luego podemos entonces colaborar, ¿verdad? Y por último, tener un alto rendimiento. Esa es como otra forma de ver esto mismo que estamos diciendo por acá. Ok, con eso estaríamos entonces terminando con la parte de recursos humanos. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ok. Ahora entonces vamos a pasar a la parte de distribuir información. ¿Por qué distribuir información? Bueno, siempre en la ejecución, déjame ver si aquí yo lo tenía. Sí, bueno, siempre en la ejecución, aquí mismo, ¿verdad? Déjame ver si me puedo volver exactamente. Para ver si lo tengo por aquí. Para que lo podamos ver así rápidamente. Entonces, me gustaría verlo en este dibujo. Es que es casi volverme todo. Acá, a ver si era aquí. Sí, bueno, no creo que no. Lo perdí seguramente en alguna diapositiva después. Ok. Voy a volver aquí. Ok.
Distribuir información, entonces, es otra cosa que ocurre en la ejecución. Y podría ponerlo como un, ven que aquí yo puse procesos de recursos humanos, ahí voy a pintarlo aquí en azul, perdón, ¿verdad? Procesos de recursos humanos, aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Y ahora lo que estoy diciendo es que también en la parte de comunicación hay que hacer el proceso de distribuir información. O sea, en otras palabras, yo ejecuto el proyecto, ¿verdad? Aquí es donde está Project Execution. Project and Managed Execution está aquí. Y hay un proceso subsidiario también que tiene que ver con distribuir la información de lo que ocurre o se ejecuta. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene que estar dando información de qué está pasando, ¿verdad? Eso es lo que se refiere por acá. Pero veamos qué es esto. En particular, yo también tiene que ver un poco con el... Recuerden que nosotros también en algún momento en el plan de proyecto planeamos el plan de comunicaciones. Bueno, aquí tiene que ver un poco también con ejecutar ese plan de comunicaciones porque la información va a ser distribuida según se haya definido ahí. Entonces, acá la idea es hacer que la información esté disponible a tiempo, ¿verdad? Para los stakeholders del proyecto. Pero esto es donde yo lo planteé, bueno, en primera instancia en el plan de comunicaciones. Entonces, a fin de cuentas es ejecutar el plan de comunicaciones, pero también puede ser que yo tenga que dar información que no estaba inicialmente planeada, ¿verdad? En algún momento en ese plan. También puede ser que sea eso. Implica entonces, ya vimos, la ejecución del plan y muchas veces tengo que atender solicitudes inesperadas de información que se tengan que dar. Entonces, también voy a implementar los canales de distribución que haya dicho. Bueno, ¿cuáles canales de distribución? En el plan de comunicación también se establecieron. A veces uno lo estableció, si iba a hacer reuniones, cómo iba a distribuir las cosas, etc. A eso es lo que se refiere. Pues distribuir información es eso, es ejecutar el plan. No podríamos verlo más sencillo que eso. No tiene más fondo que ejecutar el plan de comunicaciones. Pero hay algunas cosas subsidiarias en esta parte que no es comida de trompudo. O sea, comunicar, ¿verdad? Comunicar no es siempre sencillo. Aunque yo hice un plan, algunas veces tenemos que tener presente otras distinciones, diríamos, o colorarios alrededor de lo que significa la información. Dentro de eso, bueno, primero recordar los tipos de información, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de comunicación verbal o escrita, formal o informal, o lenguaje corporal, si es que lo puedo expresar. Ahora esto, ¿verdad? Puede ser que se vea disminuido y eso incorpora un reto en la comunicación importante por la virtualidad, tal vez, ¿verdad? Sin embargo, de alguna forma puede ser que se resuelva o entremos en crisis, digamos, en algún momento de que no podamos comunicarnos adecuadamente. Habría que ver qué va a pasar después o si lo resolvamos en el camino. Pero lo importante, ¿verdad?, es que no es lo mismo, ¿verdad?, cuando yo me comunico verbalmente y en forma escrita, ¿verdad?, puede ser formas diferentes, o si me comunico en forma formal o informal. Y ambas cosas podrían ocurrir en momentos, pues, diferentes, ¿verdad?, que yo necesito en un momento tener presente. Entonces, bueno, y aquí tal vez es importante tener presente, digamos, por ejemplo, cuando uno habla en forma formal, puede ser que formalmente hablo verbalmente o formalmente hablo en forma escrita, pero también informalmente yo puedo hablar en forma verbal e informalmente yo puedo hablar en forma escrita, ¿verdad? O sea, ambas cosas puede ser que ocurran. ¿Cuál es el contexto, digamos, de una forma u otra? Pues eso es lo que hay que tener claro, porque dependiendo del contexto, necesito tener claro que algunas cosas deben escribirse, algunas cosas deben hablarse, algunas cosas solo deben hablarse y algunas cosas solo deben escribirse. O sea, hay cosas ahí de por medio. ¿Cuándo usted decide que tiene que algo ser escrito? Bueno, principalmente cuando estamos hablando de que debe existir, vamos a ver, debo dejar memoria del proyecto, o memoria, o persistir, o persistencia, ¿verdad?, de lo que yo estoy queriendo hablar, ¿verdad?, o de lo que yo quiero que se dé. Si todo lo digo verbalmente, puede ser que luego no exista memoria del proyecto porque nunca se explicitó y pueda perder ahí posibilidades importantes. Ahora, desde un punto de vista de la comunicación escrita, bueno, tal vez ustedes lo verán, pero digamos, desde el punto de vista de la comunicación escrita, podríamos decir que hay dos muy importantes que deben tenerse presentes. Vamos a verlo en la pizarra propiamente, pero que no puedes evitar y que ocurren durante la ejecución, que es cuando yo escribo notas o cartas, otra forma de verlo,
o cuando yo escribo minutas. Son como los dos mecanismos por excelencia para persistir la comunicación escrita. Yo tengo más elementos, ¿verdad? Que puede ser que sean documentos escritos, informes de avance o cosas que yo haya planeado en el plan de comunicaciones. Pero estas dos que están aquí, y ojo que les estoy poniendo un asterisco, son comunicaciones escritas que no necesariamente atienden a algo que fue formalmente planeado. Simplemente cosas que se llegaron a dar y que yo necesito que queden por escrito. Pero entonces veamos cuál es la diferencia entre estas dos. Voy a escribirlo aquí más adelante. Venir un poquito para acá. Ok, voy a hacer dos. Voy a poner aquí dos cosas. Primero, voy a poner aquí cartas. O notas, a veces les llamamos, ¿verdad? Y por otro lado, estoy hablando, ¿verdad? De minutas. Ok. Vamos a ver. Primero, hablen ustedes. ¿Qué es lo que ustedes piensan que es una cosa u otra? ¿Verdad? ¿Y qué características podrían decir que tiene una cosa u otra? Vamos a preguntarle alguno. Un toquecito para sacar aquí la lista de participantes. Ok. Tal vez Jorge. Jorge, hace rato que yo no te veo. ¿Estás ahí? Sí. Me parece... Parece que sí, que como si tuviera tres semanas sí, no escucharte. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido, Jorge? Súper bien, por dicha. ¿Estás en el TEC? Sí, correcto. Ok, ok. ¿Cómo? Pero me le iba a decir como que minutos, nosotros tuvimos que hacerlo muchas veces en REC, que era como cierto formato para, como formal, para llevar como todos los puntos de la reunión, como respecto al proyecto. Ok, muy bien. Okay. Y nota, siento yo que es como tipo cuando uno está en una auditoría, como que le van diciendo, puede mejorar aquí, puede mejorar allá, como okay. Tipo que uno va sacando como puntos exactos, puntuales de qué puede trabajar y así. Okay. Siento que claro. Sería como... Muy bien, vamos a ver, ¿cuándo usamos una y otra? También se puede ser, ¿verdad? Es cierto, en el caso de Reque, ¿verdad? Estás hablando de que hacías minutas, ¿con qué fin? Porque era muy bonito. Las hacíamos para tomar los requisitos del cliente. ¿Ok? ¿Y por qué era importante dejarlo por escrito? Para que después no nos reclamara si no hacíamos como algo como que quisiéramos lo que hablamos y no hiciéramos como nada que nos hablara o algo así. Como. Ok, ok. Eso significa que nos da seguridad, como si fuera una seguridad jurídica. No sé si me explico, uh-huh. ¿Verdad? Es sobre una base firme, ¿verdad? Sobre la cual estamos poniéndonos de acuerdo y decimos, esto nos genera jurisprudencia, diría un abogado. Entonces, sí, la formalidad del documento sería como... Sí, pero los dos son formales, validez, ¿verdad? Cartas. La validez, tal vez. Ok, vamos a ver, exacto, pero ahí vamos, perfecto. Gracias, Jorge. Esos minutos creo que me han dado, ahorita lo sensibilizo más. Gracias, Jorge. Osvaldo, adelante. ¿Qué hombre con la cámara, entonces, perdón. Yo diría que minutas se usan cuando es algo importante que se ocupa tener por escrito exactamente qué fue lo que dijo cada persona. Okay. Y notas es una reunión menos importante, pero donde igualmente se ocupa tener claro de qué se habló en la reunión. Okay. Sin la importancia de tener letra por letra que dijo cada uno para evitar problemas. Bien, muy bien, muy bien, digo yo, ahorita te preciso. Hay algunos elementos que te precisaría adicional, digamos, pero una parte de ahí que dijiste está muy bien. O sea, en las minutas generalmente tenemos varios participantes. ¿Verdad? También Jorge lo presentó en el ejemplo que dijo, ¿verdad? Ahora, posiblemente uno de esos participantes o varios de esos participantes pueden representar, lo voy a pintar de color. Este es participante rojo, ¿verdad? Este participante, estos dos participantes son de color verde. ¿Ven los colores, verdad? Sí se distinguen, ¿verdad? Esos colores. Y digamos que voy a pintar, no sé, hasta puedo pensar que hay un participante más aquí en la minuta, bueno, en esta reunión, que es de color del bando naranja. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Chicos, yo no sé si lo perciben, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de que tenemos tres bandos. O sea, de alguna forma, tal vez estamos hablando de tres personas distintas, o tres partes, tal vez no bandos, porque bando suena que estoy peleando, ¿verdad? O que estoy compitiendo, no se refiere a eso, no es que esté compitiendo, simplemente hay tres partes que pueden tener un rol o una posición
particular entre ellos, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que ellos, como son tres bandos, o tres, perdón, tres partes, lo que significa es que yo quisiera dejar, ¿verdad?, nuestros acuerdos entre partes. ¿Me van siguiendo? O sea, por favor, pongan la atención, porque ustedes tal vez van y hacen minutas, ¿sí?, porque hay una plantilla y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero es importante por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, acuerdos entre partes, lo cual significa que las minutas tienen una característica muy relevante. Son multilaterales. Multilaterales. O sea, siempre que yo estoy, lo que estoy queriendo es guardar, ¿verdad?, o persistir acuerdos entre partes. Y hago multilaterales porque hay varios lados, ¿verdad? El lado verde, lado rojo y lado naranja. Me van siguiendo. Entonces, generalmente sí, son multilaterales y expresan acuerdos de partes. Hay formatos de formatos con las minutas, ¿verdad? Yo puedo pensar en una minuta, ¿verdad?, que generalmente puede verse así, ¿verdad? Donde yo tengo partes, ¿verdad? Digo, bueno, tiene la fecha, ¿verdad?, de la minuta. Puede ser que a veces tiene un número para darle consecutividad, porque eso es importante, porque si son hablantes, estamos hablando que son acuerdos, en algún momento alguien va a querer ir a buscar el acuerdo que tuvo que haber quedado una minuta. Entonces uno le pone un número siempre, o a veces la fecha es suficiente, pero uno pone un número de consecutivo muchas veces en los proyectos. Entonces, cuántas minutas yo haya hecho, yo pongo minuta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, como si fueran actas. Más porque están dándonos seguridad jurídica. Eso que les decía, jurídica, ¿verdad? Entonces, uno generalmente le pone esos números porque en algún momento puede ser que usted tenga que hacer referencia a alguna de esas espacios de persistencia de acuerdos. ¿Ok? Y muchas veces podemos decir que se resume en que tiene, a veces, asuntos tratados, ¿verdad?, como una sección de asuntos tratados y una sección de acuerdos tomados. Pero ¿cuál es la más relevante? La segunda. ¿Ok? Los acuerdos tomados, esta es la más relevante. O sea, yo lo que voy a hacer, chicos, ¿han visto que Mora ya escribo bien en la pizarra sin yo mortificarme? Es que cambié de máquina. Ya llegó mi máquina. Esta, estoy todo feliz, ¿no? Es como escribo bien. Sí, y se ve hasta mejor. Entonces, estos acuerdos tomados, realmente aquí es donde está el, vamos a ver, la parte más importante de una minuta. Y un elemento más, ¿verdad? Ese es en términos del fondo, ¿verdad? Pero un elemento más que aquí hace falta es que luego debe existir firmas, ¿verdad? Las firmas, ¿verdad?, donde yo aquí tengo el participante 1, ¿verdad?, el participante 2, el participante 3, y ellos pues firman según correspondan, ¿okay? ¿Ok? Y las firmas, al final cuentas, ¿qué están diciendo? Bueno, que lo que estamos diciendo en el acuerdo, todos estamos dando fe de que esto pasa. Por eso estamos hablando que es multilateral. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo ocurren estas minutas? En cualquier momento. Claro, Jorge menciona que en Reque, pero en cualquier cosa que pase en el proyecto, puede ser que yo tenga tal vez reuniones todos los, cada dos semanas a revisar el cómo el proyecto va, y entonces debemos hacer una minuta para decir qué fue lo que acordamos y cómo estamos decidiendo. Donde tal vez la contraparte junto conmigo, ya que estamos hablando de tres partes, pero puede ser que yo la parte verde se refiere a gente de ISA, Industrial Software S.A., es la parte verde, ¿verdad? Tal vez estamos hablando de este rojo, no sé, tal vez es el sponsor, digamos, que tiene un rol ahí particular, y tal vez a veces participa, a veces no, y tal vez aquí estoy hablando de la contraparte, la naranja. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y en otras reuniones solamente está Isa con la contraparte de César, digamos. Zapatería, la estrella, esa. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy teniendo aquí es el mecanismo de persistencia de los acuerdos que se toman. Chicos, a ver, a todo le hacemos minutas. ¿Qué piensan? Dado este contexto que les estoy diciendo, a todo le hacemos minutas. Vamos a ver qué piensan. Juan Vargas, ¿qué piensas? O sea, digamos, no todo, pero sí como cuando tenemos que ir clientes o hay varios participantes. Muy bien.
Muy bien, acabas de darle el punto. Vamos a ver, ¿qué interpretaste, Julián? Decímelo con otras palabras lo que dijo Juan. Voy a entrar, perdón. Sí. Básicamente, di lo que explicó al inicio, que es como un acuerdo entre partes. Entonces, si no hay varias partes, no se utilizaría una minuta. Ok. Dame un toquecito, por favor. Un toquecito, que aquí estoy teniendo... Bueno, ahorita veo esto. Es que aquí tengo un dilema. Ok, no, aquí no estamos. Sí, exactamente, Julián. Si no hay partes, entonces eso quiere decir, Julián, vamos a decir, para usarte ahí un toque de interlocutor. Si yo solo tengo una reunión con personas de color verde, ¿qué piensas? ¿Es importante hacer minutos constantemente? No, no creo. No creo, exactamente, ¿verdad? Porque si no se desgasta uno mucho haciendo minutos, las minutas tienen esfuerzos que hacer, ¿verdad? Entonces, digamos, que si todos ustedes, si ustedes están trabajando entre ustedes como equipo, ¿verdad? Y puede ser que las decisiones que tomamos no nos interesa tantísimo que estén persistidas formalmente, como lo hacemos en una minuta. Profe, una pregunta con respecto a eso. Al puro final de la minuta donde usted dice que se requieren las firmas, se requieren las firmas de solo una persona por parte, como representativa, o una firma de cada una de las personas que están involucradas. Generalmente es una firma de todas las personas que estuvieron en la reunión, ¿verdad? No. O sea, la forma de documentar o persistir lo que ocurre en una reunión es vía minutas, ¿verdad? Pero podría ser que en un acuerdo que se lleve en el proyecto solo baste y se diga, cualquier acuerdo es válido si al menos existe una parte, una persona que represente la parte, y está bien, y se firma, ¿okay? Porque también las minutas tienen el dilema o el reto de estar consiguiendo las firmas después, ¿verdad? Y además después, y ahora, o uno podría hablar de que ahora entonces hay que firmarlas digitalmente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen firma digital, pero digamos, podría ser entonces que yo las tenga que firmar digitalmente. Y eso estaría bien. De hecho, la firma digital en el país tiene legalidad como si fuera de puño y letra, ¿no? O sea, entonces, eso es igualmente factible. Sin embargo, si es antes, era todo firmado físicamente. Yo a veces me acordaba, parte de mi trabajo era andar buscando firmas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí era importante la persistencia. Una minuta sin firmas era como si no tuviera la validez, ¿verdad? Esa formalidad no existía. Ahora, lo que les decía hace un ratito. Si estoy teniendo una reunión por aquí con solo personeros verdes, ¿verdad? Lo que dije hace un momento, solo con verdes. Voy a pintarlos para... Seguro ustedes deben decir que yo disfruto, ¿verdad? Haciendo estos dibujitos, pero de verdad, y disfruto pintándolos y todas esas cosas. Si yo tengo solo con personeros verdes, ok, hago minutos, dijimos no, pero probablemente puede ser que sí quiero reservar o quiero persistir algunos acuerdos internos, donde ahí contractualmente no hay problema, porque somos la misma contraparte, me explico, el mismo ISA, son gente de ISA, ¿verdad? Y aquí alguien es el que manda, según entre la P, entonces al final todo le corresponde a él y es responsabilidad, pero cuando ya tenemos que acordar entre partes, ni modo, si hay que formalizarlo, pero en este caso puede ser que yo decida que esto lo resuelvo tal vez manejando, no sé, si decidimos cosas, tal vez manejando un log, ¿verdad? Y que ese log está en algún sitio de un content management system donde digo cuáles son las mejores decisiones, las decisiones que tomamos y listo, ¿verdad? O tal vez eso quedó explícito en los chats que manejamos y con eso basta, ¿verdad? Y si luego alguien dijo que no era eso o lo que fuera, está alguien que va a decidir el asunto porque al final está la P, ¿verdad? O está alguien que lo va a decidir. Entonces, no me voy a poner a hacer en minutas por esto porque esto generalmente es muy costoso, ¿verdad? Ahora, sin embargo, si quiero hacerlo, y pues hago una minuta muy sencilla también. Puede ser que digo, cada vez que nos reunimos, hacemos una minuta muy sencilla que solo lo que tiene son los acuerdos tomados.
ni lo firmamos ni nada, simplemente lo escribimos rápidamente, lo dejamos en algún directorio compartido y eso es suficiente. ¿Me explico? Mientras que aquí sí necesito que esté bien formalizado. ¿Está claro la diferencia en minutas? O al menos la diferencia, no he dicho la diferencia con respecto a cartas, pero ¿estamos claros por ahí? Ok. Sí. Entonces ve que se aplica para todo, ¿verdad? Para todo aquello que uno necesite persistir. El caso de requerimientos era súper importante de persistir. ¿Ven? Pero puede ser otras cosas que no tienen que ver con el curso de REC, ¿verdad? Puede ser decisiones que estamos tomando en el camino que necesitamos persistir. ¿Ok? Vamos con las cartas ahora. Gracias, Julián. Me agradezco mucho. Las cartas. Y por ahí decía, ¿quién fue el último? No me acuerdo que participó, que decía como que las cartas fueran menos importantes. Pues no necesariamente. Pero el dilema con las cartas, un poco para ya ir directo, porque aquí creo que lo van a entender mejor. Las cartas tienen una característica que es como lo contrario de las minutas, que son multilaterales. Las cartas son unilaterales. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues en cierta forma no es persistiendo, no acuerdos, ¿verdad? Sino persistiendo posiciones. O posición, o una posición. ¿Pero posiciones de quién? De quien escribe la carta unilateralmente. ¿Me explico? Yo quiero dejar por escrito que yo pienso tal cosa, ¿verdad? O yo quiero dejar por escrito que pasó tal elemento y que eso es relevante porque luego no quiero que luego piensen otra cosa o que alguien venga a decir que yo no lo dije, ¿verdad? O que yo tuve que mencionar eso. Entonces, y si vemos, pues una carta no tiene, a veces también las cartas se les llaman memos, también a veces tienen la connotación de que a veces hay gente que les llama memos y está en una organización muy grande y burocrática como el TEC. Memos. ¿Verdad? Pero entonces, en términos generales, ¿verdad? Y aquí si lo dibujo así rápidamente, y pues todos hemos visto una carta, ¿verdad? Y pues tiene una fecha, ¿verdad? Probablemente o un memo, ¿a quién va dirigido? ¿Verdad? Estimado señor, dirigido tal, y ¿qué es lo que yo quiero decir? Tal vez felicito, saludo, lo que fuera, pero existe adentro que una posición que yo quiero que se entienda y quede persistente que yo creo eso o que yo considero eso. Y luego, pues, se firma. ¿Pero quién lo firma? Una sola persona. O a veces pueden ser varias personas, pero son las personas que piensan unilateralmente algo, ¿verdad? Entonces, al firmar, esto va a generar una posición de evidencia. Generalmente, uno utiliza las cartas para también generar evidencias o quieres formalizar evidencias. Chicos, ustedes, seguro estén diciendo, mira, nunca lo había percibido así, porque ustedes hablar de cartas y de memos desde el colegio lo hablan, seguro, pero no bajo este contexto. Yo no sé si están viendo un valor más, espero que sí, ¿verdad? Que le estén viendo un valor adicional a esto que estamos hablando, porque tal vez nos han enseñado siempre que son las damos como plantillas, pero no entendemos por qué las usamos, o por qué las usamos bien, cómo las debemos usar. Entonces, cuando yo quiero formalizar las evidencias, voy a ponerles un ejemplo. Una vez, resulta que en un proyecto nosotros teníamos que desarrollar un conjunto de pruebas, ¿verdad? Al final, mi cliente, digamos, por decir César, decidió que no se hiciera de una forma, a pesar de que nosotros pensábamos que debía ser hecho de una forma específica. Decidió que fuera de otro lado, negociamos de esa forma, y al final el producto quedó de la forma que estaba queriendo nuestro cliente, pero pensábamos que no era la mejor forma. Entonces, después de entregar el producto, teniendo como parte del producto, yo hice una nota indicando que según reunión taca, taca, a veces puede ser que incluso no logré que se firmara una minuta. Entonces yo, lo que yo creo que se entendió de la reunión, yo lo mando por escrito y dejo la evidencia, aunque no pude conseguir las firmas de los demás. ¿Por qué? Porque si pasa el tiempo y luego pasa algo, yo tengo la evidencia de que lo indiqué, ¿verdad? O que un acuerdo se llegó a tener, pero que no hubo firma de la gente, ¿verdad? Tal vez, en ese momento. Pero en ese caso, les estoy contando, que yo dejé por escrito diciendo según el acuerdo tomado verbalmente, porque también en ese caso fue hasta verbal, se indicó que las pruebas se iban a tener una estrategia tipo X. Y listo, ¿verdad? Yo no estaba haciendo un juicio, simplemente estaba diciendo lo que yo pensaba que debía tenerse, ¿verdad? Y que bueno, que eso venía de ellos. Después pasó el tiempo, entonces si este fuera como la línea de tiempo del proyecto, y digamos que esto fueran meses, lo que estoy definiendo por aquí,
y este evento que estoy diciendo que pasó, que me mandé la nota, fue aquí. Pasó el tiempo y luego vino una auditoría de la Contraloría General de la República, 6 meses después, donde empezaron a auditar mejores prácticas y cosas por el estilo. Pero entonces cuando llegaron aquí, ellos cuestionaron, ¿y por qué esto se hizo así? ¿Verdad? Entonces nosotros pudimos decir, miren, aquí está. Nosotros dijimos que era conveniente de esta forma. Sin embargo, bla, 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 bla. ¿Qué teníamos? Una evidencia que nos salvó el pellejo. ¿Verdad? Era relevante dejar evidente esa circunstancia, ¿verdad? Que estaba por acá. ¿Ok? De esa forma, o incluso algunas veces puede ser que se tomen decisiones que usted no está tan de acuerdo, fue parte de un acuerdo, una minuta, y que tuvo que firmarse, ¿verdad? Y porque a fin de cuentas, tal vez la autoridad así lo designa, ¿verdad? O lo que corresponda, o el sponsor así lo designa, pero en el acuerdo tomado también a fin de cuentas a veces responde, cuando uno dice asuntos tratados, uno dice que alguno no estuvo de acuerdo, puede ser, ¿verdad? Pero a fin de cuentas fue lo que se dio, y uno puede luego llegar con una nota a establecer una posición. Pero también, veamos en el caso del proyecto de Asael, ¿cuál es la principal evidencia que ustedes deben, de momento, ustedes dirían debe quedar como una nota? Y ya tienen ejemplos de eso. Nada más queremos saber si se han dado cuenta. ¿Alguien se le ocurre? Sí, adelante, Kevin. El Project Charter, profe, fue lo primero que pensé en cuanto... Okay. Todas esas son evidencias, eso está bien, pero son muy formales, ¿verdad? O sea, ya están estructurados, ¿qué? Pero hay algo que pasa en el día a día que no está estructurado, que no lo planeé, que va pasando. Por ejemplo, yo sé que tengo que entregar los entregables, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué? ¿No voy a dejar ninguna evidencia de algo? No, bueno, lo conversamos entre nosotros, digamos, sí. Ok, ahorita lo vemos, ahorita lo precisamos más, Kevin, gracias. Okay. Sí, es que me... Comandante. Pero no hay problema, no hay problema, que está muy bien. David, adelante. Bueno, profe, yo lo vería como, por ejemplo, lo que serían las partes de los entregables, establecer dentro del equipo cómo se manejaría ya, cada uno, lo que sería para el prototipo, que hacemos pautas de como, ok, tenemos que hacer esto con esta estructura y que tiene que tener ciertas características como la parte del blockchain, la parte de la DAO, okay. Y dejarlo por escrito entre nosotros, que sería como más utilizado, una carta, por decirlo así, porque ya esta parte no tendríamos que conversar con Don Asael exactamente, sino que sería más interno, la manera en que lo coordinaríamos. En este caso, pienso yo, David, que corresponde más a hacer tal vez documentos más informales, pero internos, ¿ves? Porque cuando yo hablo de cartas, notas, memos, minutas, siempre estoy pensando de yo diciendo algo para un tercero, ¿ves? Siempre para una parte. Igual en las minutas, hay partes participando, ¿verdad? Pero, ven, te voy a poner un ejemplo. Ah, creo que Tania levantó la mano. Pero quédate ahí, David. Bueno, quédate, no. Ahorita cualquier cosa te vuelvo a preguntar para ver si me vas entendiendo. Sí, Tania, adelante. Profe, una pregunta medio puntilla. ¿Los mensajes funcionan como una especie de eso? El log. ¿Sí? Internamente sí, y es una comunicación informal y puede ser válido. ¿Me explico? Entonces sí es válido. Y es válido a lo interno, pero es muy probable que a lo externo no. Si usted dice, no, ya parece. Si usted tuviera que en un mensaje que usted se dio con Asael, digamos que usted se chateó con Don Asael, ¿verdad? Y usted le dijo, Don Asael, taca, 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 y chatearon y se pusieron de acuerdo en el chat. Ok, eso está, vamos a ver, es un buen mecanismo de persistencia. Porque fue con Asael, ¿verdad? Ahora, si estuviera haciéndolo con alguien de tu equipo, tal vez no pasa nada, ¿verdad? No importa. Pero con Asael, se pusieron de acuerdo por chat. ¿Qué hago para asegurar que ese acuerdo no se vaya a romper? ¿Qué uso? ¿Qué medios de estos dos uso para dejar la evidencia de que nos pusimos de acuerdo? No estoy segura. Me explico. Lo que hemos decidido es tan trascendente que yo prefiero formalizarlo. Entonces voy y escribo una nota. Fecha hoy, 5 de mayo de no sé cuánto, ¿verdad? Estimado don Asael, tal y como conversamos informalmente durante, pues, no sé qué, en el chat, taca, 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 es solo para efectos de dejar el expediente, digamos, persistido, o no sé, o dejar para documentación, le transcribo la interpretación del acuerdo que tuvimos. Y necesito que don Asael me diga, como
que está confirmado que sí, o simplemente con el hecho de que yo lo haya mandado. Si él no te contestó la nota, está dando un silencio positivo. Gracias. Si él no está de acuerdo con lo que vos dijiste o no interpretaste, él te contestará la nota formalmente. Porque si no lo hace, está quedando indefenso. Pues, esto es la, ahí empiezas, cuando usted hace una nota, usted abrió un canal formal de comunicación escrito. ¿Me explico? ¿Ves? Ese es el juego. Y en ese momento empezás a jugar en una arena muy legal. O sea, si me explico, muy, muy de derecho. O sea, si lo va bien. Por eso es tan importante esto. Yo sé que siempre han hecho cartas, seguramente han pensado en cartas, pero nunca en este uso, en este contexto. ¿Me explico? ¿Está bien, Tania? Me va siguiendo, sí. Ok, ahora, pero veamos, volvemos al caso de Asael. Ustedes han tenido que entregar varios entregables, ¿cierto? Bueno, uno, el primero, digamos, principalmente. Una de las evidencias más importantes es que, bueno, ustedes se comprometieron a una fecha de entrega. ¿Cómo dejan la evidencia de que cumplieron con la fecha de entrega? Haciendo una nota. Ahora, ¿qué nota han hecho? Un correo. Digamos que es el mismo efecto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ustedes han...? Y yo se los he pedido, formalícelo con una nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora queda en evidencia de que usted en la fecha tal está diciéndole a Asael que usted entregó. Ahora, si Asael no te atiende en esa fecha, ya es un problema de él. Pero que luego no me venga a decir que yo no le entregué a tiempo. Porque si no, me puede cobrar multa. Ten la evidencia. Les estoy dando una evidencia, ¿verdad? O me puede decir que yo estoy incumpliendo porque no entregué en la nota que yo, en la fecha que dije. No lo más a él. Mira, aquí está. Ve, aquí te hice la entrega formal y usted me dijo que podemos reunirnos hasta después. ¿Ven que me cubrí? ¿Ven? Y era un evento importantísimo. David, no sé si ve. Ahí, gracias, Tania. David, no sé si viste. ¿Lo viste? El switching que le hice a la cosa, el tricky. Ya no tiene más sentido. Es que había interpretado lo de unilateral, que era directamente entre nosotros, y como llegar a un acuerdo entre nosotros. Pero no, ya ahora tiene más sentido que se formalice y que lleve una firma, porque a la hora de llevar una firma ya se vuelve un documento legal. Exacto. De hecho, y entra en el acervo del expediente del proyecto. Si luego hay alguna circunstancia... Y aquí es donde yo les digo, ven que es, uno puede decir, esto es documentar, qué pereza. No, no, chicos, no lo vean así. No es lo mismo que documentar una tarea programada, jamás. O sea, aquí lo que están documentando es salvando el pellejo también, muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que están es formalizando aspectos que tienen que ver con la gestión y van en esa línea. Lo ven, chicos. Entonces estamos hablando de que, a pesar de que existen más documentos formales en el proyecto, el project charter, el project plan, etcétera, estos dos tienen que ver con comunicaciones que no necesariamente yo las puedo prever. O sea, yo no estoy seguro qué voy a decirle en una nota a alguien o qué vamos a escribir en una minuta, ¿verdad? Pero como instrumentos, los voy a tener claro de que todo lo que pasa en el proyecto lo persisto y esto es parte del distribuir información en la ejecución. Porque estas cosas están ocurriendo en la ejecución, no en el planning. O sea, porque si ocurren en la ejecución es porque ya es lo que se ha dado derivada de la acción de ejecutar y que yo necesito persistir porque de alguna forma lo veo conveniente. ¿Me siguieron con las dos posibilidades, chicos? Entonces ven que ustedes van a tener que dar evidencias, por ejemplo, para la auditoría de ejecución y monitoreo de control, ¿qué es lo que van a hacer? Es darme evidencias de este tipo de documentos. ¿Me explico? Que han hecho aseguramiento de la calidad, que han hecho, o sea, aseguramiento de calidad, ¿qué es lo? ¿Cómo doy evidencia de eso? Oye, que hice una auditoría, ¿verdad? ¿Cómo represento que la auditoría la hice? O que comuniqué, ¿verdad? Bueno, ¿qué notas o minutas puedo representar que doy evidencia de que yo hice esto, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, todo esto son mini documentos. Ya en la ejecución y en el monitoreo de control, lo que hay son pequeños documentos que dan evidencia de que se está dando la acción de ejecutar y la acción de monitoreo y controlar. Pero eso es lo que estamos diciendo por acá. No sé si puede ser claro. Jorge, tal vez Jorge, te hago que empezó para que Jorge cierre. Jorge, no sé si pudimos, ¿cómo percibiste el switching que le dio un toque al concepto de estos dos instrumentos? ¿Cómo los has percibido así? ¿O sí le di un poco más de valor al concepto de las minutas y las cartas como lo tenías presente originalmente?
Siento que al de minutas, ¿cómo se llama? Lo complementó en ciertos aspectos, ajá, como recordándole ahí como ciertas cosillas que había dejado todas y anotas totalmente, sí fue un ¿cómo se llama? Un letrajo total de características que yo, y okay. yo al inicio yo pensaba que era como un documento ahí que no tenía importancia, más, que era más bien para uno. Ok, ok, perfecto, perfecto, listo. Muchas gracias, entonces. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Johnny, ¿qué dices? ¿Johnny Picado? Sí, profe, que la verdad sí está bastante claro la diferencia entre las minutas y las cartas. ¿Y cuándo usarlas? Ajá. Sí, exacto. Por ejemplo, yo, a mí igual me pasaba lo que dijeron otros compañeros, que pensaba que las cartas o las notas eran como muy informales o que eran solo como para los miembros del equipo. Pero ahora sí me queda como más claro que sí pueden tener cierta formalidad y para los clientes. Ok, perfecto. Cuando usted quiere que sea formal, ¿verdad? Ahora, no debemos olvidar que siempre hay información informal y verbal. ¿Está bien? ¿Me explico? De hecho, más nos vamos a mover en ese mundo. Lo que yo persisto es lo que yo creo que debo persistir, valga la redundancia, o sea, nada más. No todo, sino es capaz que pasas documentando o pasas escribiendo más que dirigiendo el proyecto, ¿verdad? Y hay que tener cuidado también, hay que tener un equilibrio, ¿ok? Pura vida. Entonces voy a volver acá a la presentación. Creo que con esto, no sé si me queda algo más. Bueno, ya todo esto son comunicaciones que tal vez son más comunes, ¿no? Planes de proyecto, ya esto lo teníamos más formalizado. Reuniones, pues, las reuniones entonces como tal, y las reuniones como tal, ¿cómo se documentan? Bueno, principalmente son más verbales, ¿verdad? Pero puede ser que se tenga que persistir usando minutas, es lo que estamos diciendo. Los informes de avance lo veremos después, pero también es otro instrumento que tenemos ahí que ver. Pero bueno, todos pueden hacer documentos de comunicación, pero en particular los dos que me parece que generalmente no exactamente los vemos bien, cómo funcionan, son esos dos en el contexto de proyectos, ¿verdad? Ok. Yo creo que esto ya lo vimos. Tener presente que en las comunicaciones a veces podemos tener ruido, ¿verdad? O que hace que las comunicaciones no se den bien, digamos la ambigüedad, o tal vez la distancia, aunque esto ha sido un poco disminuido, más bien por la virtualidad, pero ha traído tal vez otros dilemas, ¿verdad? A veces la codificación inadecuada de los mensajes, la cultura, muchas veces si tenemos, digamos, proyectos multiculturales, principalmente entre diferentes personas de diferentes países, a veces la cultura puede incidir muy bien en cómo nos comunicamos, eso también es parte de lo que puede hacerse, o la forma en que usamos el lenguaje también. A fin de cuentas, yo les he venido diciendo, el lenguaje es muy poderoso, muy, muy poderoso. Y lo que hay que tener presente es que los canales de comunicación van a ser más o menos dependiendo de cuánto es el número de las personas del team member. De hecho, podemos hablar del número total de canales que generalmente pueden abrirse, es las combinaciones. Bueno, es la fórmula de combinaciones, n por n menos 1 entre 2. O sea, que estamos hablando de, si yo tengo un equipo de 5 personas, voy a poder tener hasta 10 canales de comunicación. Y muchas veces esos canales de comunicación, y aquí estamos hablando de personas, no necesariamente team members, ¿verdad? Esos canales de comunicación muchas veces pueden ser distorsionados, a veces pueden estar mal. Bueno, entonces hay que estar seguro de si los estoy viendo. Entonces esto genera también otro reto. ¿Qué pasa si yo tengo 10 personas en un equipo? Pues los canales crecen, ¿verdad? Y crecen bastante. Y muchas veces entonces eso hace que sean difíciles de gestionar los canales de comunicación que se den cuando son muchísima gente. Hay algunos teóricos que dicen que los equipos de desarrollo no deben ser de más de 7 personas. Ya después de 7 personas, ellos naturalmente se van a partir, ¿verdad? Porque no puedes controlar las comunicaciones, o no es que las controles, sino que no se pueden gestionar muy bien. Y generalmente, humanamente no tenemos la capacidad para estar con todos. Entonces, generamos, ¿verdad?, pedazos de como si fueran tribus, ¿verdad? O sea, generamos subequipos, ¿verdad? Y esto muchas veces puede generar una fricción o bandos en el proyecto y esté asociado directamente a esa incapacidad que nosotros tenemos como personas, humanos, ¿verdad? Biológicamente, a manejar comunicaciones o muchos canales de comunicación. De hecho,
Y esto es un poco lo que pasaba con las tribus, ¿verdad? Cuando ya había muchísimas, antes de que apareciera la construcción de la nación como Estado-Nación, pero que, al fin de cuentas, usted no puede conocer muchísima gente, digamos, pero ahora, digamos, hablamos de un país y de cierta forma nos identificamos y yo no conozco al 99.99% de la gente, ¿verdad? De un país, sin embargo, yo a veces me puedo identificar que somos ticos, ¿verdad? Por alguna razón. Pero esta es otra cosa, ya estoy metiéndome con otra cosa. El asunto es que hay que tener cuidado con efectivamente qué tamaño tener de los equipos porque eso puede tener incidencia sobre las comunicaciones. Ok, bueno, algunos factores que pueden darse en una comunicación es también tener la posibilidad para escuchar, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la cultura, tal vez algunos elementos aquí, la semántica, uy, súper importante, principalmente en la comunicación escrita. Porque la comunicación escrita tiene un dilema, no tiene espíritu, o sea, no hay espíritu. Entonces, usted lee algo y si la semántica que usaste o no le pusiste atención a la palabra que escribiste y que tenía una semántica X, puede generar toda una línea de pensamiento equivocada. Y eso luego quitarlo también es difícil. Bueno, el lenguaje corporal ayuda muchísimo, si es posible. De otras cosas también, bueno, yo creo que algunas cosas son como más o menos comunes, que ya las conocemos. Ok. Y déjenme ver qué me queda aquí, va a ser ese último tema, faltan unos 7 minutos, a ver si lo concretamos. Y por último, otro elemento que ocurre en la ejecución es el gestionar las expectativas de los interesados. O sea, durante la ejecución, ¿verdad? En este punto que estamos por aquí, voy a devolverme aquí. O sea, durante la ejecución, también, entonces, además de la comunicación, aquí estamos hablando de que existe otro proceso. Terminamos tal vez de ver la próxima clase, pero otro proceso que tiene que ver con la parte de gestión de stakeholders. Y los stakeholders, ¿verdad? Aquí hay un proceso que se llama el Manage Stakeholder Expectations, creo que es así. Bueno, que lo que se supone es que yo esté siempre ojo al Cristo entendiendo qué está pasando con las expectativas de los stakeholders. Porque cuando yo empecé el proyecto pude tener algunas expectativas e incluso pudo haber sido que la iniciación, cuando estuve analizando la matriz de influencia, tuve más o menos claro cuáles eran las expectativas que tenían los stakeholders. Pero incluso, no sé si se acuerdan, puede ser que en la iniciación yo hice aquella matriz de stakeholders, ¿se acuerdan? Donde habíamos dicho de qué tanto, vamos a decir así más bien el signo de menos, ¿verdad? ¿Qué tanto poder o influencia podía tener y qué tanto interés tenía o no el stakeholder? Y la idea es que uno pudiera pensar que los stakeholders ojalá estuvieran siempre ubicados en el cuadrante donde tienen poder y además tienen interés en el proyecto. Y que dijimos que la gestión política tiene que ver con estar viendo cómo poder estar trabajando para que si hay stakeholders por aquí, tratar de gestionar lo necesario para que ellos siempre estén lo más cercano posible al cuadrante de que les interese el proyecto y si es posible, ojalá pues tengan la autoridad para, o poder para poder influenciar en el proyecto. Bueno, ¿qué es Manage Stakeholders? Al fin de cuentas, es al final estar siempre sensibilizando las expectativas porque pueden cambiar. Incluso podría ser que yo tenga un stakeholder acá y su expectativa bien cambió negativamente, digamos, bajó su interés en el proyecto. En ese punto, uno debe ir a atender la expectativa. O sea, uno debería ir a estar viendo si hay que hacer gestiones para mantener las expectativas de los stakeholders adecuadamente, primero, si es que es posible, o pues, hacer acciones para informar, porque tal vez puede ser que lo que está faltando es la información que el stakeholder tenía que tener. Pero bueno, terminamos de esto tal vez de hablar la próxima clase. Es un tema relativamente creo que es rápido, pero a ver si había algo más. Creo que es esto. Me trae un toquecito. Sí. O lo podemos terminar, yo creo que faltan 5 minutos. Tal vez sí, rápidamente, ¿verdad? Es el proceso que consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados siempre, ¿verdad? Y acá la idea es que el project manager, los team members, deben tener entonces las habilidades interpersonales para estar sabiendo si hay variaciones en las expectativas, ¿verdad? Entonces, estarnos comunicando. O sea, un stakeholder, si le cambia expectativa,
y puede ser que el proyecto nos va a dar un giro, ¿verdad? Político, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, es estar siempre escuchando qué está pasando con los interesados. Implica actividades de comunicación, ¿verdad? Dirigida a los interesados para influir en sus expectativas, ¿verdad? Entender qué les inquieta y también, pues, resolver asuntos que tengan que ver con ellos, ¿verdad? Y esto en un sentido, pues, lo que se espera es aumentar la probabilidad de aceptación del proyecto, ¿verdad? Que eso implica muchas veces que, de acuerdo con sus expectativas, hay que negociar cosas, hay que ejercer influencia sobre sus deseos, ¿verdad? Para minimizar su alcance. A veces puede ser que un stakeholder tenía una expectativa y cuando dimos cuenta ahora resulta que le creció la expectativa de lo que esperan en el alcance. Ups, esto es un gran dilema, ¿verdad? Ahora, si yo me doy cuenta de esto a tiempo y tal vez esto que está aquí de más es una sobreexpectativa, o sea, no estaba en el alcance, pero no sé cómo puta se dio cuenta o creyó que eso iba a estar, tal vez, o fue que se dio cuenta. Entonces, en este caso, puede ser que yo tenga que ir a gestionar lo necesario para ver cómo hago para que entienda que esto no está antes de que luego yo presente cualquier producto o cosas para no generar un conflicto, o sea, que no sea una sorpresa, sino desde antes ya lo estoy viendo. Pero esto me di cuenta, ¿por qué? Porque estoy gestionando las expectativas con él, ¿verdad? Y bueno, también puede ser que implique que encuentre incidentes que haya que revisar con él. Y eso es principalmente, vean que el insumo para Manage Stakeholders Expectations, este proceso, lo que utilizamos es la identificación de los stakeholders, que era donde teníamos la matriz de influencia que habíamos hablado al puro inicio del proyecto, cuando hacemos la iniciación, pero que es nuestro insumo para saber el estado base, es como si fuera la línea base, pero la línea base de expectations o la línea base de expectativas de los stakeholders es la que está ingresando para poder gestionar sus expectativas que van variando durante el proyecto. Ok, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Voy a cerrar aquí. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a el ¿cómo se llama? La hoja de participación, por favor. Que vayan entonces a la sesión 12.1, porfa, que ahí los veo. Entonces ahí tengo, vamos a ver, Darío. Ah, no, perdón, Jorge. Perfecto, sí, Jorge. Genaro. Muy bien, Kevin. Fiorella. Alejandro. Muy bien, Josué también, sí. Esteban, Tania. Johnny. Stephanie, cierto, sí. Después, espérate, aquí tengo a Osvaldo. Ah, sí, Osvaldo participó, me acuerdo que yo tenía cámara. Andrés también. Y vamos a ver qué más. Está David, sí. Recuerdo, ya los recuerdo casi siempre. Josué, ah, es David, David Castro, sí. Ah, pero Josué David. Ay, ¿cuál es Josué David? No recuerdo, chicos. Yo, Josué David. ¿Quién? Yo, profe. Hey. ¿Quién? Ah, sí, sí, sí. Ok, perdón. Entonces, muy bien, está muy bien. Y vamos a ver qué me queda. Y me queda Taylor, ¿cierto? Ok, listo. No sé, Julián, ¿tenés la mano alzada si es porque ibas a preguntar algo? Sí, profe, no me está dejando a lo de la participación. Okay. Entonces, no sé si, me lo podría. Julián, ajá, aquí está. ¿No te está dejando? ¿Y por qué no te deja? Bueno, no sé, pero... Ya te puse yo. Ok. Ok, gracias. Listo. Sí. Pura vida. Que estén muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Recuerden que seguramente tenemos quiz el jueves. Pura vida. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe.